profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá be
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas no entendí y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Yo digo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta tiempo. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a su siervo los profetas. Muchos serán limpios, enblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos
verán al Cordero abrir el misterio séptuple de tal de redención. Oh, muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Será el fin de estas cosas. Dios dijo Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta tiempo de fin. Yo más no entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando el comienzo a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Oh, muchos serán limpios, enriquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado.
el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. El libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Waiting.
la vida y el ministerio de Jesucristo. José recibió la promesa de un reino como el Señor Jesús, rechazado y vendido por sus hermanos como el Señor Jesús. José en la prisión, preso con mi fe y el otro Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que la lectura que hagamos en esta tarde sea de agrado para nuestro Padre Celestial y que podamos entender lo que quiere decir a través de la lectura en este último día. Gracias, amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, una vez más nos acercamos ante ti con mucha humildad, con mucho respeto, Señor, sabiendo de que es tu palabra perfecta, Señor. Tú has cumplido todas tus promesas, Señor, desde cuando vino en la cena Adán, tú cumpliste con ellos, cumpliste con Enoch, cumpliste con Moisés, con Abraham, con todos ellos, oh Padre. 4000 años han pasado, pero hasta ahí llegaron los profetas, pero en estos 2000 últimos años tú has obrado con los discípulos, oh Padre amado, a través de las 7 edades de la iglesia. Pero para eso, oh Padre amado, tú le diste una visión a Juan allá en la isla de Patmos cuando fue desterrado por predicar este glorioso mensaje, Señor. Y tú le diste un mensaje para las futuras 7 edades de la iglesia, Señor. Y nos encontramos en este día, Señor. Hoy en esta tarde queremos continuar con la lectura de los gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías, que estaba marcado y asentado en Apocalipsis 17, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Esa es la razón, es el motivo por la que nosotros entramos en la cena de ver estos gloriosos mensajes, Señor, más de 1200 mensajes escritos en audio, en folletos, en discos, oh Padre, para cumplir tu última promesa de Apocalipsis 10:8-11, Señor, donde tenemos que comernos el libro y profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Muchas gracias, Señor. Permite que entremos en la cena de tu palabra rápidamente y poder entender, Señor. Abre vuestra sabiduría y entendimiento, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado
La Reina de Seba. Servicio realizado en Klamath Falls, Oregón, Estados Unidos, día 10 de julio del año 1960. Voy a continuar en los párrafos del 63. Dice: ahora entonces ella empezó a tener sed. Y él, por supuesto, el sacerdote le dijo a ella que no podía ir. Pero como ustedes saben, hay algo tocante a eso, que si una persona quiere encontrar a Dios, no hay nada que la va a detener de eso. Ahora, la damita tenía algunos impedimentos. Y toda persona que trata de venir a Cristo encontrará impedimentos. Están por donde quiera. Empiece usted una vez y dése cuenta. Empiece una caminata más cerca con Dios y dése cuenta qué sucederá. Solo inténtelo. El diablo estará a la puerta para detenerlo a usted de cualquier manera. Ahora, la primera cosa, ella era la reina y tenía una distancia larga que viajar. Ella tenía que dejar su iglesia, ella tenía que renunciar a su sacerdote, ella tenía que renunciar a su iglesia. Pero Jesús dijo que el que no renunciare aún a su padre, madre, esposo, y esposa, hijos y todo, y viene en pos de mí, no es digno de ser mi discípulo. Es una renuncia, un sacrificio el renunciar. Usted dice, bueno, ¿sabe usted? Yo pertenezco a ciertos clubes, yo pertenezco a estos grupos y todos hacemos 64. Ustedes tienen que renunciar a todo y tienen que hacer su elección ahorita. ¿Están ustedes listos para renunciar a todo para seguirlo a él? Si Dios pone una sed en su corazón, ustedes renunciarán a todo lo que hay en el mundo. Yo dejé a mi propio padre y madre mi hogar. Yo tengo una esposa y tres hijos sentados allí en estos momentos. Si ellos me dijeran, no prediques más, yo me iría de mi casa. Sí, Señor, tanto como los amo, que moriría por ellos aquí mismo sin pensarlo más, pero Cristo es todo. Él es mi objetivo. Y yo, mi motivo hacia Él es sacrificar todo lo que tengo para seguirlo a Él, aunque me llamen un fanático, aunque me llamen un sanador divino, un santo rodador o lo que sea, a mí no me importan las cosas del mundo y yo no creo que le importen a cualquier cristiano. Queremos seguir a Cristo. Ese es mi objetivo. Seguirlo a Él, ensalzarlo a Él, eso es lo que nosotros necesitamos hoy en día. Es gente que esté dispuesta a sacrificar. Párrafo 65. Ahora la reinita tenía algunas ideas brillantes. Quisiera que ustedes se fijen. Ella dijo, ahora, yo nunca he visto esto. Yo no sé nada al respecto. Así que me imagino que la primera cosa que la reinita hizo fue comprarse una Biblia para que así ella pudiera leer y darse cuenta. Ella dijo, ahora, si es alguna clase de fingimiento, no estará de acuerdo a la Biblia de ellos. Pero si la Biblia de ellos ha predicho tal cosa, entonces estará correcta. Ahora, eso es lo que los cristianos deberían hacer. Cuando ustedes vengan a una reunión, no condenen. Primero escudriñen las escrituras. Ella, ¿qué si ellos hubieran sido así de sinceros con Jesús? Dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Correcto, seguro que sí. Párrafo 66. Él les dijo a los fariseos, a esos grandes clérigos de ese día, les dijo, ustedes pueden mirar al sol y si está nublado, ustedes dicen, mañana habrá tempestad y si está claro, mañana habrá buen tiempo. Dijo, hipócritas, se supone que ustedes son clérigos y pueden discernir las cosas de la tierra mejor que lo que ustedes pueden discernir las señales de los tiempos. Si eso no es la verdad hoy en día, todos están interesados en saber quién será presidente. Yo también lo estoy, pero ¿qué importancia tiene? Yo quiero saber quién será el rey de la eternidad. Cristo, esa es la cosa principal. Yo quiero saber tocante a mi nación. Yo estoy interesado en ella. Yo soy americano. Yo estoy interesado en mi nación. Pero hermano, deje que eso sea secundario. Mi Dios es primero. Sí, Señor. Párrafo 67. Pero la cosa de ello es que ellos toman la nación, las cosas del mundo. ¿Quién será? ¿Quién actuará en esta obra con ese cierto artista de cine?
Mucha gente hoy, miembros de iglesia, gente pentecostal, bautistas, presbiterianos, les pueden decir más tocante a la vida del cine que lo que ellos le pueden decir de la vida de la Biblia. La mayoría de los niños les puede decir a ustedes tocante a David Crockett o del personaje de Humo de Pistola o algunos de ellos, que los que pueden decir tocante a Jesucristo es porque eso es. Es porque eso es lo que se les enseña en esos hogares. Y luego hablan tocante de la de delincuencia juvenil. Es delincuencia parental y delincuencia de iglesia. Eso es exactamente correcto. Delincuencia clerical, de la manera que predican la palabra y Dios obrando en la iglesia, confirmando la palabra con señales, siguiéndola. Párrafo 68. Ananías y Zafira están viviendo dentro de la iglesia, en los acaudalados de la iglesia, y nunca son llamados ni se los dice sus pecados, porque ellos son los que más aportan dinero en la iglesia. Aún Ananías, con un buen trabajo, puede aportar 5.000 dólares por año. Él puede beber, fumar, apostar, cometer adulterio y él puede ser diácono al mismo tiempo. Hermano, le estoy diciendo que cuando el Espíritu de Dios entra a la iglesia, destrozará esa cosa y la despedazará, igual que él lo hizo cuando él fue el templo en aquel tiempo, con cambiadores de dinero, amadores de los deleites más que de Dios. Implacables, calumniadores, intemperantes, aborrecedores de lo bueno, impetuosos, infatuados, que tendrán apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. A estas evita. Yo estoy citando la Escritura segunda de Timoteo capítulo 3, párrafo 69. Ahora, cuando ustedes ven esas cosas sucediendo y saben la hora en la que estamos viviendo, la sinceridad que la iglesia debería tener y sin embargo todo lo fabuloso, vaya al mercado o vaya usted a esta noche a cenar y si ellos le dan a usted un plato de sopa con una araña grande en él, bueno, usted querrá derramar a la compañía, demandar a la compañía. Claro que sí. O si una mosca está en él, usted llamaría a la mesera y le daría una buena regañada. Y sin embargo, usted va y toma alguna teología hecha por el hombre y se la traga. Únase a la iglesia y eso es todo lo que usted tiene que hacer. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino. Y estas señales le seguirán después que han nacido de nuevo. Bien, eso es lo que dijo Jesús. Eso trae la marca de distinción a la iglesia. Las señales y prodigios de Cristo viviente, resucitado, viviendo en la iglesia, ellos no lo quieren hoy en día. Párrafo 70. Pero esa reinita lo quería. Pero la primera cosa que ella quería saber era escritural o no. Ella estudió todas las escrituras. Entonces ella dijo, yo voy a hacer otra cosa. Yo soy una reina y si ese mensaje está correcto, yo lo voy a apoyar. Y ella cargó los camellos con oro y mirra e incienso y toda clase de vestiduras costosas y demás. Ella dijo, si está correcto, si ese es Dios, es un Dios verdadero, entonces yo he terminado con esta cosa a la que he estado sirviendo. Yo lo voy a apoyar con todo lo que tengo. Esa es la actitud. Escuchen, Dios no está interesado tanto por su dinero, sino que Él quiere que lo apoyen a Él con todo lo que ustedes son. Él no quiere 10% de su dinero, tanto como Él quiere que su tiempo, su talento, su testimonio y todo lo que ustedes sea puesto en sus manos para que así Él pueda controlarlos a ustedes. Él quiere ser el Señor de ustedes, no únicamente su Señor Salvador, sino su Señor, señorío para gobernarlos. Párrafo 71. Y él y ella dijo, yo lo apoyaré si está correcto. Si no está, me puedo regresar con mi dinero a casa. Yo pienso que esa es una cosa buena y sensata también hoy en día para que escuchen muchos de los americanos. Apoyan toda clase de programa
Y esas cosas condenan la mismísima cosa que ustedes creen, correcto. Van y apoyan a los predicadores de radio y cosas. Miren, yo no estoy condenando eso. Yo no tengo programa de radio y no es mi intención tener una. Pudiera haber estado en la televisión, seguro, tener edificios de iglesias y demás. Yo las condené, las rechacé. Yo quiero ser humilde, yo quiero estar en un punto en el cual yo pueda ir a donde quiera, bajo cualquier condición y predicar en donde quiera que Dios me guíe a ir, sin tener cuerdas que me atan, que me aten, nada en lo absoluto, solo estar libre para hacer y decir lo que el Espíritu Santo diga que yo diga. Ese es mi motivo. Sí, Señor, quedarme con eso y solo ser guiado por su Espíritu. Párrafo 72, por último. ¿Qué si yo tuviera que ganar 10 mil dólares al día? ¿Qué si yo tuviera que ganar 1.000 dólares al día? ¿Piensan ustedes que yo pudiera estar en Clam and Fries? Seguramente que no. Yo no pudiera estar, por supuesto. Yo no tengo que tener nada, sino solo lo suficiente para alimentar a mis hijos. Dios se encarga de eso. Así que eso es todo lo que es necesario. Así que allí estamos, sin apoyos y cosas como esas. Y yo creo que Dios les da a los ministros programas de radio y de televisión. Yo creo que eso, yo creo eso con todo mi corazón, pero Él no me lo dio a mí. Ahora, la cosa de eso es, si ustedes están apoyando la cosa correcta, pero ¿por qué apoyarían ustedes una cosa que condena Pentecostés y la sanidad divina y el poder del Espíritu Santo y hace burla de ello? Y ustedes van y permiten que su propio predicador en la radio se muera de hambre y tenga que cancelar su programa y apoyan tal cosa como aquella. Yo no lo entiendo. Y yo sé de miles que lo hacen. Yo apoyaría solamente lo que yo creo y lo que yo pienso. Yo me quedaría fiel a ello hasta que muriera. Sí, Señor, con todo, no únicamente con mi dinero, sino con mi alma, mi experiencia, mi testimonio, mi presencia, con todo lo que yo pudiera hacer, yo lo apoyaría. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga a todos. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La Reina de Seba, servicio realizado en Clamant, Florida, Oregón, Estados Unidos, día 10 de julio del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 73 al 82. Dios le bendiga a mis hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje La Reina de Seba, párrafo 73. Y esa reinita tenía la misma idea. Con razón, ella se parará en este último día y condenará la generación de hoy en día. Sí, ella lo iba a apoyar con todo lo que tenía. Ella puso su oro y cosas. Ahora, la siguiente cosa, ella tenía que ir muy lejos para poder oír a este hombre del que hablaban tanto. Ahora, ella tenía que cruzar el desierto de Sahara. ¿Saben ustedes qué tanto tiempo le tomó para hacerlo? Le tomó como unos 3 meses, 90 días. Y ella no vino en un Cadillac con aire acondicionado. No, ella vino sobre el lomo de un camello, ¿correcto? Con razón, ella condenará esta generación. La gente ni siquiera cruzará la calle para oír un mensaje como ese, para ver al Espíritu de Dios moverse y hacer prodigios. Ellos se sentarán en sus patios de enfrente y criticarán, irán a los lugares y lo condenarán. Y ella vino de las partes más lejanas del mundo sobre el lomo de un camello. Tuvo que viajar de noche. 74. Otra cosa. Miren lo que había en su camino. Los hijos de Ismael estaban en el desierto en ese día. Ellos eran ladrones y ella iba con todo ese dinero, cruzando el desierto, con un puñadito de soldados, unas cuantas sirvientas con ella, como guardaespaldas, 4 o 5 eunucos allí alrededor de ella y viajando allá, con esta gran flota de jinetes árabes, con caballos de patas ligeras, que cruzaban el desierto allí y le podían quitar todo lo que ella tenía y asesinarla y dejarlos tirados allí. Pero ¿saben ustedes algo?
cuando ustedes tienen un hambre en su corazón por Dios, el peligro ni siquiera es obstáculo para ustedes. Ustedes sencillamente continúan yendo hacia adelante, escalando. No hay nada que nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo, ¿correcto? Continúan yendo hacia adelante. Ella solo continuó yendo hacia adelante. Ella nunca pensó en la muerte. De todas maneras, si ustedes están hambrientos por Dios, el diablo pondrá todo obstáculo que él pueda poner en su camino, pero Cristo lo quitará del camino. Amén. Solo camine en la luz. Como él está en la luz, solo continúe yendo hacia adelante y Dios abrirá un camino para ustedes. Él lo prometió hacer y él lo hará. Y eso es correcto. Amén. 75. Ella empezó. Ella cargó sus camellos, puso todos sus regalos sobre ellos. Ella empezó a cruzar el desierto, quizás viajando de noche. Estaba muy caluroso. Los rayos directos de ese sol en ese desierto de Sahara casi cose la carne de sus huesos. Y ahí iba ella cruzando. ¿Por qué? Día tras día, semana tras semana, día tras día, mes tras mes, viajando hacia adelante, cruzando el desierto sobre estos camellos de un oasis a otro. Sedienta de agua, su lengua reseca y los labios tostados. Todos sus hombres caminando. En cualquier momento podían ser robados o matados, no importaba. Ella iba en camino para ver si esa cosa estaba correcta o no. Y piensen aquí mismo de esta ciudad. Piensen en la gente de hoy. Este lugar pudiera estar atestado y apiñado, el patio lleno completamente, la gente con sus manos levantadas, alabando a Dios cuando ellos ven grandes señales y prodigios sucediendo. Los prodigios, los milagros, la mera escritura siendo cumplida. La señal de la resurrección a una generación mala y adúltera. ¿Pero lo harán? Con razón ella se parará en los últimos días y condenará esta generación, como dijo Jesús. 76. Ahora nos damos cuenta que finalmente ella llegó a las puertas sin ningún daño. Y cuando ella llegó, ahora recuerden, mucha gente llega a una reunión de esta manera. Si ella va a ver algún milagro de Dios que se va a hacer o que se está haciendo, ella dirá, bueno, déjame decirte lo que voy a hacer. Voy a entrar y me voy a sentar. Y si ese predicador dice una sola cosa que yo no esté de acuerdo con ella o que mi iglesia no esté de acuerdo con ella, me levantaré de inmediato. Eso muestra ignorancia. Eso es exactamente. Eso muestra pobre crianza para empezar. Ahora, ella no vino para quedarse y ver si el pastor diría algo. El pastor Salomón diría algo con lo que ella no estaba de acuerdo o que su iglesia. Ella sabía que su iglesia no estaba de acuerdo con eso, pero ella entró para sentarse, para tomar las escrituras y para quedarse hasta que ella estuviera convencida de una manera o de la otra. Esa es la manera de hacerlo. Tomen las cosas que reclaman ser de Dios y pruébenlas con la escritura. Para ver si son escriturales. Si ellas son escriturales, están correctas. 77. Ahí llega ella ahora y baja todas sus cargas de los camellos. Ella pone sus tienditas allí afuera en las cortes del palacio y ella se va a quedar hasta estar convencida. Quisiera que la gente americana tuviera esa misma clase de idea. A mí no me importa lo que diga el pastor, lo que diga John Jackson o lo que diga mi denominación. Yo me voy a quedar hasta que esté completamente convencida si está correcto o no. Y lo voy a comparar con la escritura, palabra por palabra y página por página. Y voy a ver si está correcto o no. Ella se quedó hasta que estaba convencida que ella sabía. 78. Ahora,
Tomemos su primera mañana. Bueno, yo oigo todo el cantar de los himnos, las campanas sonar, y Salomón sale al púlpito, a su lugar para juzgar su trono. El pastor Salomón se sienta, la iglesia cantó los himnos, y las trompetas sonaron, y los instrumentos de música fueron tocados, y toda la congregación entró. Yo puedo ver a la reinita tomar su asiento allá atrás, dijo. Yo solo observaré ahora y veré lo que sucede. Allí subió uno, y cuando menos pensó, ella dijo, bueno, veré si está correcto o no. Y ella lo observó. Ella dijo, yo he oído cómo este Dios es un Dios que hace estas cosas. Yo voy a ver si ese Espíritu de Dios está en ese hombre, este siervo de él. 79. Y cuando subió la primera persona, Salomón, con su gran poder de discernimiento, la discernió perfectamente y se lo dijo. ¡Oh, hermanos! El corazón de la reinita empezó a latir rápidamente. Sucedió día tras día y ocasión tras ocasión. Digamos, ella no la recibió, por supuesto, pero digámoslo así, que ella recibió una tarjeta de oración, pero no fue llamada por largo tiempo. Pero después de un rato, llegó su turno de ir ante Salomón. Y la Biblia dice que no hubo nada escondido de Salomón. Pero él le reveló todas las cosas que ella debería saber. Él se las dijo al respecto. Y cuando ella vio esto, dijo, ahora yo veo que obra en otros. Y me pregunto si obrará en mí. Yo de alguna manera creo que eso está correcto. Yo he hecho el sacrificio, yo he venido de muy lejos y esto es lo que yo voy a hacer. Yo me subiré allí y veré si obra en mí. Así que ella se subió allí y Salomón le dijo todas las cosas. La Biblia dice que nada hubo escondido de Salomón. Por medio del espíritu de discernimiento, un don de Dios, él discernió todo lo que él debería decirle a ella. Y eso la satisfizo de tal manera que ella le dio todos sus regalos a la iglesia, a la causa. Y ella se paró y esto es lo que ella dijo. Bienaventurados son los hombres que están contigo, que se quedan contigo, que te ministran, continuamente están contigo, porque sus ojos miran esto todo el tiempo. 80. No únicamente es bienaventurada la gente y todos, sino que son bienaventurados los que ven esto hacerse día tras día. Bienaventurados los hombres que están contigo, que ven estas cosas hacerse reunión tras reunión, vez tras vez. ¡Qué bienaventuranza es! Amén. Y ella vio toda la gloria y a Dios. Y se convirtió. Y Jesús dijo, ella se parará en los últimos días y condenará esta generación, porque ella vino a oír la sabiduría de Salomón y uno más grande que Salomón está aquí. Amén. Permítame decirles a ustedes esta tarde, amigos, uno más grande que Salomón está aquí. El Espíritu Santo mismo está aquí. El agente de Dios. El Jesús resucitado en la forma de espíritu. Dios lo ha enviado a él de regreso para habitar en su iglesia, para estar con nosotros, para moverse y para bendecirnos y para darnos su presencia y para hacer las obras que él hizo. Oh, si nosotros únicamente lo pudiéramos captar, si ustedes únicamente se pudieran aferrar de eso. 81. ¿Qué hizo a esa reinita? Para terminar, diré esto. Algo viene a mi mente. La razón que ella dijo eso y la razón que ella lo hizo es porque por primera vez ella vio algo real, algo real. Ella vio algo que no podía ser explicado por la mente humana. Era sobrenatural. Ella vio algo que ella supo que era real. Una pequeña historia. Bueno, no es una historia, es la verdad. Yo
Todos saben que yo cazo. Yo he cazado. Mi madre es media india Cherokee. Cherokee, pronunciación figurada. Y yo amo a los indios. A mí me gusta cazar. Mi conversión nunca me lo quitó. Yo he cazado en África, Asia, por todas partes. Yo no soy un asesino, pero sí un cazador. Así que me gusta. Yo soy un conservador. Fui un oficial de conservación año tras año. 7 años en Indiana. Y yo creo en la conservación de la caza. Pero yo creo estar en el bosque, estar solo. Hay algo al respecto. 82. Yo solía cazar en los bosques del norte y yo, para estar solo, de allí es de donde provino mi primera Biblia. Yo podía oír el viento soplando a través de los árboles, observar un árbol morir y luego vivir otra vez, observar una flor morir y el otoño, en otoño, y salir en la primavera. Yo sabía que había un Dios en alguna parte. Yo observaba la savia estar en el árbol en septiembre, en agosto y septiembre, y nunca lo había tocado una ola de frío. Pero antes que la ola de frío tocara a ese árbol, ¿qué sucedía? Esa savia bajaba para meterse en las raíces y se escondía durante el invierno. Si no lo hacía, moriría durante la época de invierno. Y luego en la primavera, regresaba dando manzanas otra vez, produciendo. ¿Qué inteligencia hace que la savia baje para meterse en esas raíces? Díganme. Pongan agua en una cubeta y pónganla en la parte de arriba del poste y vean si ella baja para abajo del poste. Seguramente que no. Seguro que no. Una inteligencia la hace que baje. Dios está en todas partes en la naturaleza, obrando en la naturaleza. Y esa fue mi primera Biblia. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. La Reina de Seba, Klagenfurt, Oregón, Estados Unidos, día 10 de julio del año 1960. Continuamos con la lectura. Hermana Rosalia, Dios le bendiga en los párrafos 83 al 92. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje de la Reina de Seba, párrafo 83. Y solía ir a cazar con un hombre, Burt Kau. Mi esposa aquí lo conoció, lo conoce muy bien, y así que íbamos allá al bosque a cazar, y él era uno de los mejores cazadores con el que yo alguna vez haya cazado. Él también es parte indio, y uno nunca tenía que preocuparse tocante a que él se perdiera. Él regresaba. Él sabía cómo cuidarse, sabía en dónde estaba y no erraba un tiro, uno de los mejores que yo alguna vez haya visto. Y uno nunca, algunas veces uno lleva a una persona al bosque y uno no sabe en dónde uno lo va a perder y uno tiene que vigilarla constantemente y buscarla, pues se desvía en alguna parte. Pero nunca pasaba eso con Bull. Sencillamente uno lo dejaba solo. Él sabía cómo cuidarse. Y nos gustaba cazar juntos. Nos conocíamos. Él era un buen hombre, pero era el hombre más malo que alguna vez haya visto en mi vida. Ese hombre verdaderamente era cruel, frío de corazón. Yo nunca vi a un hombre tan frío de corazón. Él solía matar cervatos solo para hacerme sentir mal. Y él los mataba. Como ustedes saben, un cervato es un venado bebé. Ustedes, gente de Oregón, saben lo que ellos son. Y él los mataba solo para hacerme. Párrafo 84. Ahora, está bien matar un cervato. Abraham mató un becerro y alimentó a Dios con él, ¿correcto? Está bien matar un cervato si la ley dice que lo mate. Ellos son conservadores. Ellos saben lo que se puede matar y lo que no. Pero entonces, sí, pero no matar un montón de ellos para ser cruel. Eso es crueldad. Y así que él, un día fui a verlo y nos fuimos a cazar. Y él había inventado alguna clase de silbato pequeño que sonaba como un cervato bebé llorando por su madre. Y yo pensé, yo dije, Bull, tú no vas a usar eso.
Oh, él dijo, predicador, tú eres muy cobarde. Ocúpate de tus asuntos. Y yo dije, Burr, no hagas eso. Oh, él dijo otra vez la misma cosa. Así son ustedes, predicadores, dijo. Ustedes son muy cobardes. Otra vez la misma cosa. Párrafo 85. Fuimos a cazar esta mañana y nosotros, era ya muy entrada la temporada y los venados estaban escasos, porque al primer disparo de rifle, ellos se van y se esconden allá, porque hay muchos cazadores. Siempre llevamos un emparedado y un pequeño termo lleno de chocolate caliente, porque eso da nutrimiento y calor rápidamente al cuerpo. Si sucede que uno se lastima o algo, eso sería una ayuda. Y los venados estaban muy escasos. Caminamos desde el amanecer hasta como a las 11:30 y no habíamos ni siquiera visto un solo rastro. En un terreno como de unas 8 o 10 pulgadas de nieve, 20.3 centímetros y 25.4 centímetros respectivamente. Un buen clima para rastrear. Habíamos pasado por todas las grandes hayas y pasamos por los lugares de madera dura y entramos en otro lugar de abedules y demás, y los grandes pinos, y no vimos nada, ni siquiera un rastro. Párrafo 86. Llegamos a una pequeña área despejada, como del tamaño de este edificio, de este auditorio, y Burr se agachó de esta manera y se empezó a meter la mano en su camisa. Yo pensé que iba a sacar su comida de mediodía y que íbamos a comer. Y entonces, por lo general, para mediodía nos separábamos y uno se iba a una dirección y el otro en otra. Y regresábamos al campamento en la noche. Y al meter en su mano ahí, yo puse mi rifle en el suelo y empecé a agarrar mi comida. Y cuando él sacó su mano, él tenía ese pequeño silbato y me miró con esos ojos que parecían de lagartija. Y yo pensé, tú no vas a hacer eso, Burr. Y él tomó ese pequeño silbato y lo sopló. Sonó exactamente como un pequeño bebé silbato. Ustedes lo han oído. Llorando por su mami. Y él sopló ese silbato y me miró y como que se rió. Y para mi sorpresa, justo en el otro extremo de lo despejado, una grande y hermosa cierva se paró. Oh, era un animal que se miraba hermoso. Esos grandes ojos cafés, esas grandes orejas levantadas. Y yo la miré, que era ella. ¿Qué era ella? Era una madre, ¿ven? Y un bebé estaba en dificultad. Y ella empezó a mirar alrededor. ¿Dónde está ese bebé? Y él me miró otra vez de esa manera. Y yo dije, él lo va a hacer de todas maneras. Párrafo 87. Lo vi jalar hacia atrás esa palanca de disparo en ese 30-06. Él era certero y lo sopló otra vez. Ella alzó esas grandes orejas. Ahora, eso es completamente fuera de lo normal para que una sierva haga eso en la temporada de caza a esa hora del día. Y ella salió allí a lo despejado, mirando alrededor por ese bebé para ver en dónde estaba. Y cuando él empezó a levantar su cabeza, la sierva lo vio. Bueno, mire, por lo general ellos hacen lo que llamamos a eso una espantada. ¿Ven ustedes? Ellos sencillamente se asustan, huyen, pero no así ella. Alzó sus grandes orejas y esos grandes ojos cafés miraron en esa dirección en donde se miraba saliendo la parte de arriba de la gorra del cazador y lo vi apuntar ese rifle. Poner el cruce de esas líneas del anteojo de puntería directamente en su corazón fiel. Yo pensé, oh, Burr, ¿cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes matar a esa madre buscando a su bebé? Ahora, yo le había hablado tocante al Señor y solo se había reído de mí. Y yo dije, Burr, ¿cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes matar a esa pobre madre? Párrafo 88. Ahora, ella no era un hipócrita. Ella no estaba fingiendo eso. Ella era real. Había nacido. Algo en ella era una madre y un bebé estaba en dificultad. Y ella era una madre. El instinto en ella, el instinto de madre, la hizo caminar justo delante de ese rifle, sabiendo que ella iba a morir. ¿Qué importaba eso? Ella iba a encontrar a ese bebé. Estaba en dificultad. Ella no estaba fingiendo nada.
y yo lo vi a él apuntarlo, y oh, hermanos, con esas líneas cruzadas sobre ese corazón. Yo pensé, en otro segundo, él estallará ese corazón fiel, atravesándolo hasta el otro lado. Esa grande bala de 180 granos saliendo allí. Yo pensé, en forma de hongo, le hará un hoyo como así de grande. Y yo pensé, él sencillamente estallará ese corazón fiel de esa madre, atravesándolo hasta el otro lado. Yo pensé, ¿cómo puede él ser tan cruel? Y yo dije, sencillamente no lo puedo observar. Volté mi cabeza. Yo dije en mi corazón, dije, Señor Dios, por favor ayúdalo. No permitas que haga eso. Mira ese despliegue real de madre. Mira esa cosa real. Párrafo 89. Esa madre saliendo allí, no como una hipócrita, no fingiendo como muchos miembros de iglesia lo hacen, que actúan como cristianos. Cuando viene la hora decisiva, ellos se avergüenzan de eso. Ella salió allí con algo real. Ella se paró allí y estaba lista para encontrar su muerte. ¿Por qué? Porque dentro de ella era una madre y un bebé estaba en dificultad. Yo estaba orando y pensé, Señor, no le permitas hacerlo. Y esperé, esperé. El rifle nunca disparó. Yo pensé, ¿qué es lo que le pasa? Yo volteé para mirar y el cañón del rifle se estaba moviendo de esta manera. Esos nervios firmes se habían despedazado. Tomó el rifle y lo tiró al suelo. Y yo estaba sentado en un montoncito de nieve, como así de alto. Y se abrazó de mis piernas y dijo, Billy, ya he tenido lo suficiente. Guíame a ese Señor Jesús del que tú hables. Párrafo 90. ¿Qué era eso? Si ellos callaran, las rocas clamarían. ¿Qué vio él? Él vio algo real. Él vio algo que él ni siquiera podía ver en muchos ministros o cristianos. Él vio en esa sierva una lealtad, algo real, algo que era real. Esa sierva le predicó el mejor sermón que cualquier predicador alguna vez le pudiera predicar. Ella tenía algo real, al que él se podía aferrar y saber que allí estaba una madre verdadera. Y si hay una madre verdadera, hay un Dios verdadero en mí. Hay una salvación verdadera. Allí en ese montón de nieve lo guía el Señor Jesucristo. Y él es un diácono ahora en la primera iglesia bautista, un cristiano fiel, porque él vio algo que era real. Oh Dios, que seamos reales, que no tengamos alguna clase de forma de religión, que tengamos algo real para que la gente pueda ver que Dios vive en nosotros. Inclinemos nuestro rostro solo un momento. Párrafo 91. Yo quiero hacerles a ustedes una pregunta sincera. Como ustedes bien saben ahora, yo no soy un clérigo ni un orador. No tengo educación, pero en mi corazón hay algo que es real. Yo encontré que Cristo significa lo mismo para mí como significaba ese cervato a esa sierva. Él es más que mi vida. Estoy listo para darla en cualquier momento. Y yo lo sacrifiqué a él hace 31 años y él se hace más dulce cada día. A medida que mis días se hacen más débiles ahora y que me estoy envejeciendo. Hay una persona aquí en esta tarde, o debería decir, ¿a cuántas personas les gustaría tener la realidad de Cristo en su corazón? Así como esa madre sierva la tuvo para su bebé, ¿le gustaría esa realidad? Mientras sus rostros están inclinados, levantarían su mano y dirían, ore por mí, hermano Branham. Yo quiero que Cristo ponga tanto amor real en mi corazón por él. Así como la madre sierva la tuvo por su bebé, levantaría su mano y diría, recuerde mi oración. Párrafo 92 por último. Dios lo bendiga, Señor. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga a ese jovencito aquí y los de por aquí o arriba en el balcón. Alguien allá arriba diría, recuerde mi hermano Branham mientras usted ora. Dios lo bendiga allá arriba, seguro. Dios ve sus manos en donde quiera que ustedes estén. Dios bendiga a esta hermana sentada aquí en la silla de ruedas. Dios la bendiga, hermana querida. Quizás sea usted una madre y sabe lo que significa ser madre. Y usted sabe cuán fiel es eso para esos hijos. Permita que sea de esa manera para Cristo. Él se lo dará a usted. Él le dará a usted ese espíritu de él, de su Espíritu Santo en su corazón. ¿Le gustaría a alguien más? Solo levante su mano. Usted dice, ¿significa eso algo, hermano Braja?
Seguramente que sí. Usted pasa de muerte a vida cuando usted hace eso. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Dios lo bendiga, mi hermano, sentado acá. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos continuando con la lectura de este glorioso mensaje, La Reina de Seba. Servicio realizado en Klamath, Oregón, Estados Unidos, día 10 de julio del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 93 al 99. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, La Reina de Seba, del año 60-07-10, párrafo 93. ¿Habría alguien más antes que continuemos? No haremos el llamamiento al altar ahorita, no. Solo le estamos pidiendo que levante su mano para orar. Vamos a orar por los enfermos. Dios bendiga a esta damita de color, sentada acá. Parece como una muchacha que está justamente en la encrucijada de la vida. Dios la bendiga, jovencita. Cuando están sucediendo cosas de esta adolescencia atrevida de rock and roll, usted tomó la elección del camino correcto por Cristo. Que Dios siempre la bendiga, mi hermana. Alguien más diría, recuerde, mi hermano, en oración, mientras usted está orando, que Dios tenga misericordia de mí. Dios le bendiga, mi hermano. Aquí, el que está justo al cruzar el pasillo. Sí, Dios lo bendiga. Allí esa jovencita allá atrás. Dios la bendiga, cariño. Y la niñita, Dios sea contigo. Eso es maravilloso. 94. Muy bien. ¿Hay otro que sabe que no tiene esa clase de amor? ¿Usted no pudiera desplegar esa fidelidad a Cristo? A usted le gustaría, pero no lo tiene. Quizás usted pertenece a la iglesia, pero no le perjudicaría levantar su mano y decir, me gustaría tenerla, hermana Branja, me gustaría sentirla en mi corazón hacia Cristo. Dios bendiga a esta niñita sentada aquí. Me gustaría sentirla de esa manera en mi corazón hacia Cristo. ¿Cómo esa madre sierva la sintió por su bebé? ¿Le gustaría? Ese, cuando un hombre de corazón cruel, Dios lo bendiga ya. Sí, a la derecha, la veo, Señor. Dios sea con usted. Y yo estoy seguro que Él la ve. Ni siquiera un gorrión se puede caer sin Él saberlo. Él sabe de su mano. Cuando se levanta, Él sabe el hambre y la sed dentro de su corazón. Y Él dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Habría otro antes de orar? Muy bien. Dios lo bendiga al Señor, sí. Dios lo bendiga allá atrás, sí. Dios lo ve. Yo estoy esperando un momento. Quizás otro levantaría su mano. Ustedes nunca olvidarán que levantaron sus manos. Yo les aseguro de eso. Ustedes nunca lo olvidarán. Quizás tirados en una carretera, en alguna parte sangrando, oyendo venir una ambulancia, la sangre saliéndose de sus venas y ustedes saben que van a morir. Usted recordará que levantó su mano. ¿Levantará alguien más antes que terminemos? Muy bien, oremos. 95. Nuestro bendito Padre Celestial, ellos venían del este y el oeste, del norte y del sur, para oír la sabiduría. El espíritu de discernimiento que estaba en tu siervo Salomón, y cuando tu hijo, el Señor Jesús, estuvo aquí en la tierra, él les dijo que ellos habían condenado en su generación las cosas que la generación de Salomón había apreciado, y cómo ellos habían prosperado en la generación de Salomón, y cómo ellos estarían contaminados en su generación. Y sin embargo, él era más grande que Salomón. Y hoy día, Padre, es un día más grande que el día cuando tú nos visitaste aquí en la tierra en un cuerpo de carne, pues en esos días la verdadera expiación todavía no había sido hecha. Dios habitó en un solo hombre y ese fue su Hijo, Jesús. Y ahora, después que la expiación ha sido hecha, toda la iglesia redimida puede llevar a Dios en el seno. Dios puede entrar en el seno de su iglesia y el Espíritu Santo. 96. Tú dijiste que si se hablara contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Cuando ellos te llamaron Belcebú, porque estabas discerniendo.
discerniendo los pensamientos de sus mentes. Perdón, repito. Cuando ellos te llamaron Belcebú, porque estabas discerniendo los pensamientos de sus mentes, ellos deberían haber sido sabido que ese era el Espíritu de Dios allí. Estaba sobre Salomón, sobre los profetas, y ahí estaba formando en su plenitud en ti. Y ellos hablaron en contra de ti y te llamaron un hombre malo. Llamaron la obra del Espíritu Santo un demonio. Y tú dijiste, yo los perdonaré por eso. Pero cuando ven al Espíritu Santo, si hablan contra eso, nunca les será perdonado. Porque el Espíritu Santo, después que había estado en ti, luego vino sobre la iglesia y aquí está hoy en día, el cual estoy en más, es más grande, porque tu vida ha sellado la obra por el Espíritu Santo y la ha traído a la iglesia y por lo tanto, una palabra contra él nunca será perdonado. Y aquí él está hoy en día, el amoroso Espíritu Santo, la persona de Cristo, parada en nuestros medios, haciendo las mismas cosas que él hizo, escrituralmente desde Génesis hasta Apocalipsis, referente a los últimos días. Él debía estar aquí y hacer estas cosas y aquí está él. Dios Padre, cuánto te damos las gracias por esto. 97. Y te pido que hoy cada uno de estos que levantan sus manos, que reconoció por causa a ese sencillo y pequeño asunto que sucedió, Señor tocante a mi buen amigo, que es ahora tu siervo, Bert, como ese tomó a ese hombre de corazón cruel, cuando tú no tenías a alguien en esa región, al parecer que podía hacerlo. Yo mismo ni siquiera pude guiarlo a ti. Pero él vio esa cosa real en esa sierva, más de lo que él pudo haber en mí o en cualquier otro hombre. Pero Dios, tú se lo mostraste por medio de una madre sierva y ella lo guió a ti. Bendice su alma fiel, Señor. Yo pido hoy que por medio de las historias sencillas que contes les des sus deseos, Señor, a los muchos que levantaron sus manos. Que por medio de la simplicidad de la fe alcance y se aferren del trono de Dios y digan, Señor, derrama la copa dorada del aceite del Espíritu Santo de Dios dentro de mi corazón. Entonces ellos estarán listos para morir por Cristo, desplegar su amor, su lealtad y en su taller de trabajo, en su casa, en sus organizaciones, en donde quiera que pudieran ser. Concédelos, Señor. Yo los encomiendo a ti ahora en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. 98. ¿Lo aman a él? Solo cantemos una estrofa de una de mis alabanzas favoritas. Yo le amo, porque él a mí me amó. Y mientras cantamos esta, vamos a tener el servicio de sanidad o el servicio de oración para los enfermos. Solo un ratito. Ahora, cantemos ahora. Levantemos nuestras manos. Muy bien, hermano. Yo le amo, porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Ahora, mientras las tarareamos todas una vez, esta es una audiencia mixta, metodista, bautista, presbiterianos, pentecostales, dulcemente estrechen la mano de alguien sentado al lado y digan, Dios le bendiga, hermano y hermana, mientras cantamos eso otra vez. Yo, a mí me amó y me compró mi salvación. Allá en la cruz, el hermano Branja tararea. Ahora, el mensaje se terminó. Solo adórenle a él en el espíritu. Pablo dijo, si yo canto, cantaré en el espíritu. Si yo adoro, adoraré en el espíritu. Él a mí me amó. El hermano Branja tararea el resto de las alabanzas. ¿No aman ustedes esa dulzura del Espíritu Santo? Yo le amo. Díganlo en serio con todo su corazón. Le amo, porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Oh, ¿no es él real, tan real en nuestros corazones, tan bueno, tan lleno de misericordia? Bendito sea su santo nombre. Ahora vamos a llamar a la fila de oración para orar por los enfermos mientras esta amorosa unción. ¿No? ¿No los restriega la palabra y se sienten muy bien y limpios? ¿Cuánto se siente de esa manera? Igual que... ¿Qué emana de las venas de Manuel? Y los pecadores que se sumergen debajo de este torrente pierden todas sus manchas de culpa, pierden todas sus manchas de culpa, pierden todas sus... ¿No están muy contentos que hay una fuente? Y los pecadores que se sumergen debajo de ese torrente pierden todas sus manchas de culpa.
99. Ahora, el mismo espíritu de adoración. Billy, ¿repartiste las tarjetas de oración? ¿Cuántas? De las 50 hasta las 100. ¿Cuáles están en el servicio? Dios sana. Si usted se quiebra su brazo, usted no va a donde el doctor y dice, sane mi brazo. Usted dice, ponga mi brazo en su lugar. Doctor, Dios lo sana. Usted dice, yo tengo apendicitis, doctor, sáquela. Él no la saca a usted. Él no la sana a usted. Él solo saca la apéndices. Él no puede formar el tejido. Dios forma el tejido. ¿Es correcto eso? Él es el que sana. Dios es el que sana, no él. Billy, ¿tiene la señora allí una tarjeta de oración? Bueno, tú solo permítele que se quede allí, ¿ves? Yo la llamaré aquí arriba y oraré por ella en un momento. Ahora, ¿qué dices? Muy bien, había un hombre sentado ahí hace unos cuantos momentos. Él todavía está sentado ahí. Muy bien, inclinemos nuestro rostro unos cuantos, solo un momento para orar. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga en la lectura. Estamos lecturando este glorioso mensaje, La Reina de Seba, servicio realizado en Klamath Falls, Oregón, Estados Unidos, día 10 de julio del año 1960. Es realmente para nosotros un privilegio de tener este compañerismo. Continuamos con la lectura. Párrafo 100 dice, oh Señor, la hora está cerca, la mano, ahora cuando algo se debe hacer. Yo tan sinceramente como pude traje este mensajito sencillo de tu gracia y poder, y estaba pensando que terminaría más temprano y que llamaríamos a 4, 5, 10 personas y que tú enviarías tu espíritu de discernimiento. Pero parece, Señor, que el pueblo prefiere que solo oremos por ellos. Así que yo, Señor, quizás de esa manera tú has edificado su fe en esta tarde. Si eso está bien, Padre, entonces yo pido que tú me unjas de tal manera con el Espíritu Santo para que cuando pasen las personas no vengan solo como acercándose a su amigo y hermano, pero que ellas sepan que parado aquí en alguna parte en esta plataforma invisible para nuestros ojos, está el Señor Jesús para confirmar toda palabra que Él ha escrito y todo lo que Él ha dicho. Dale fe a la audiencia para creer. Concédelo, Padre, te lo pido en el nombre de Jesucristo y para su gloria. Amén. Párrafo 101. El gran médico. Jesús, el que se compadece. Él habla al corazón abatido para consolarlo. ¡Oh, oíd la voz de Jesús! La nota más dulce en la alabanza de serafines. El nombre más dulce en lengua mortal. El villancico más dulce alguna vez cantado. Jesús, bendito Jesús. Cariño, era una reunión como esta. Yo le estoy hablando a mi esposa sentada allá. Cuando todos ellos estaban así como en esta, en Fort Wayne, Indiana, aquella noche. La mayoría de ellos eran Dunkard y Amison menonitas. Y una hermanita allá atrás que estaba tratando de recibir el Espíritu Santo, ella tenía, y yo nunca olvido, ese hermoso cabello largo y rubio peinado hacia arriba y tenía puesto un vestido blanco. Ella estaba tocando y me estaban trayendo un niñito tullido. Y yo tenía al niñito en mis brazos y le dije a la madre, ¿cree usted que el Señor Jesús sanará al niñito? Y ella dijo, yo creo, Señor. Y en ese momento yo oré por el niñito y se lo regresé a la madre. La madre lo puso en el piso y él empezó a correr por el piso. Ella se desmayó. La gente empezó a gritar y esa jovencita recibió el Espíritu Santo. Se levantó del piano de un salto. Su cabello le cayó sobre la espalda y ese piano tocó constantemente. El gran médico ahora está aquí, Jesús, el que se compadece. Y varios cientos de personas estaban paradas allí observando esas teclas de marfil moverse. El gran médico ahora está aquí. El altar se llenó y todos los pasillos de adelante hacia atrás y todos llorando y clamando. Esos menonitas y amish y demás viniendo al Señor Jesús. Yo ni siquiera no pude orar por nadie más. Solo estaban clamando a Dios por misericordia. Ellos vieron algo real. El gran médico. Ahora está aquí Jesús, el que compadece. Muy bien.
Párrafo 102. Ahora, sin el discernimiento, ¿cuántos de aquí han visto el discernimiento? ¿Saben tocante a eso? Levanten su mano, levanten su mano. Muy bien, correcto. Ahora, ustedes saben qué se pudiera hacer, pero para orar por toda esta fila, yo no pudiera hacer eso, pero... ¡Oh, hermanos! ¡Ese niñito! Cualquiera puede ver el rostro del niño. Es un niño, hermana. ¡Oh, qué lástima! Venga aquí, solo un momento. Estoy seguro que todos ustedes me perdonarán. Solo démonos cuenta de lo que eso está bien. Sí, vea si ese es el Espíritu Santo. ¿Le ayudaría? ¿Le ayudaría? ¿Le ayudaría a la congregación? Oh, la congregación dice amén. Justamente les estaba cantando esa pequeña historia tocante al niñito Fort Wayne y luego lo del niño. Usted, míreme a mí. Ahora, yo no digo que usted sabe lo que quiero decir, como Pedro y Juan que pasaron por la puerta llamada la hermosa y le dijeron al hombre anciano tullido, míranos, míranos. Eso sencillamente quiere decir, ponga atención a lo que le estoy diciendo, ponga atención. Y 103, el niño, algo le ha sucedido. Y si el Espíritu Santo me puede decir tocante a eso, ¿le ayudaría su fe para creer que Él lo sanará? Yo sé, yo tocaré esos puntos. La tuve aquí no hace mucho tiempo. Yo me estaba preguntando tocante a cruzar al otro lado. Tuve una experiencia. Es mi intención contársela a la iglesia esta semana en alguna ocasión lo que sucedió. Ahora, usted sabe, señora, que si yo pudiera ayudar a ese niñito niño y no lo hiciera, yo no mereciera estar detrás de esta Biblia aquí. No, señor, yo sería un impostor. Yo ni siquiera debería ser permitido traer, venir aquí detrás del púlpito. Pero si yo pudiera ayudarlo, yo lo haría. Pero la única cosa que yo, si Jesús estuviera parado aquí en este, con este traje puesto que Él me dio, Él no pudiera hacer más que decirle a usted que cuando Él murió en el Calvario, Él compró la sanidad de ese niño. Ahora, estos clérigos pueden decirle a usted que eso es la verdad. No es así, hermanos. Él la compró. Párrafo 104. Entonces, si Él estuviera parado aquí y usted dijera, oh, Señor Jesús, sanarás a mi niño, permitirás que sane. Yo te amo, Señor, y yo criaré al niño para que te sirva. Si tan solo tú sanas a mi niñito. Ahora, eso quizás se quemó, o lo que haya sido, yo no sé, pero lo que haya sido. Si tú solo sanas a mi niño, yo te prometo que lo criaré para que te sirva. Bueno, él diría, hija mía, yo ya sané a tu niño en el Calvario. 105. Ahora, ¿cómo sabría usted que ese era el que le estaba diciendo a usted eso? Bueno, porque él haría lo mismo que hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Él le diría lo mismo que le dijo a la mujer que tocó su manto, ¿ve? Algo así. ¿Sabe usted lo que quiero decir? Le diría tocante a su niño y eso le ayudaría a usted a creer que entonces no sería su hermano, sería el Señor Jesús que está aquí. ¿Es correcto eso? ¿Cuántos entienden eso? Muy bien, que el Señor nos ayude, eso es. Hermana, respecto al niño, no es una quemada, parece una quemada, pero no es. Eso es el resultado de algunos tratamientos. Los doctores han hecho todo lo que ellos pueden hacer por el niño, pero es como una condición tumorosa, como que las células de sangre se han juntado y usted lo ha llevado a varios doctores. Ellos lo han desahuciado. No hay nada que se pueda hacer por él. Ellos dicen, párrafo 106 por último. Pero usted no cree eso. Usted cree que Dios permitirá que su niñito sane, ¿correcto? Es verdad. Usted no es de esta ciudad. No. ¿Cree usted que se lo puede llevar de regreso a Jenny y que estará bien y que Dios lo sanará para usted? Si usted cree usted con todo su corazón que Dios lo sanará, oremos, inclina su rostro, nuestro Padre Celestial, en la luz del Calvario, en la presencia del Espíritu Santo, yo condeno a este demonio que le ha hecho a este niño. Tú te has escondido del doctor, pero tú no te puedes esconder de Dios. Sal de este niño y que este niño sea sanado. Yo te ordeno por la resurrección de Jesucristo, cuya presencia está aquí ahora, que tú ya no contamines más a este niño. Amén. Ahora, no dude ni una pizca.
La cosa dejará la cara del niño. Se pensó que era como una marca de nacimiento, pero no. Váyase y crea, y el niño se pondrá bien. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Lecturando este glorioso mensaje, la reina de Seba clama por Oregón, Estados Unidos, día 10 de julio del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana reina, en los párrafos 107 al 113. Amén. Continuando con la lectura del mensaje, la reina de Seba, párrafo 107. ¿Creen ustedes ahora con todo su corazón? La congregación dice amén. ¿Qué de algunos de ustedes allá en la audiencia ahora sin tarjeta de oración? ¿Creen ustedes con todo su corazón? Es para que ustedes sepan que el Espíritu Santo está aquí. Sean reverentes, oren. Usted sentada allí llorando, tiene algo en su corazón, ¿no es así? También es un niño. Está en un hospital en Portland. Tiene pies deformes. El niño va a ser operado mañana. Eso es, así dice el Señor. Crea usted con todo su corazón y el niño saldrá bien. Amén. ¿Qué tocó ella? ¿Qué de ella? Pregúntenle a ella. Yo nunca he visto a la mujer en mi vida. Ella me es totalmente desconocida. Si eso es correcto, mueva su mano de un lado al otro, señora. ¿Ven? ¿Fue verdad cada porcioncita de lo que él dijo? Si es, mueva su mano otra vez. Póngase de pie. Si esa es la verdad, ahí está. 108. Ahora, ¿creen ustedes que la presencia de Cristo está aquí? Entonces crean con todo su corazón ahora, mientras ustedes oran conmigo. No podemos quedarnos mucho tiempo aquí. Si nos quedamos eso, como ustedes saben, me tomaría mucho tiempo para hacerlo. Eso es difícil detenerlo una vez que empieza. Ese hombre sentado allí con la mano levantada de esta manera, sufriendo de fiebre de heno, ¿cree usted que Dios lo sanará? Yo no lo conozco. ¿Lo conozco? Usted no me conoce, pero Dios nos conoce a ambos. Pero usted tiene fiebre de heno. Si eso es correcto, levante su mano. ¿Qué contactó usted? El Espíritu de Dios. Ahora vaya y crea, y lo dejará a usted. La fiebre de heno no es una enfermedad, es una condición de la nariz. Solo crea con todo su corazón y lo dejará a usted. Y usted nunca la volverá a tener otra vez, si usted cree. Bendito sea el nombre del Señor. Dígame que Jesucristo no es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Seguramente que Él es el mismo, si puedes creer. Él continúa moviéndose en la audiencia. Empecemos. Todos ayúdenme a orar. Párrafo 109. Mire, Señor, si yo no digo una sola cosa y solo el hermano Branham golpea las palmas de sus manos una vez, oro por usted, ¿usted creerá, verdad? Señor Jesús, yo condeno la enfermedad de su cuerpo y pido por su sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga, hermano. Venga, saliendo, usted sabe que yo sé lo que está mal en usted, ¿no es así? Si yo no digo una sola palabra, solo oro por usted, ¿creerá usted? El nerviosismo lo ha dejado usted, así que siga adelante y solo alabe al Señor. Venga, crea con todo su corazón. Mire, hermana, usted comprende que Él sabe todo respecto a usted, pero si yo solo pongo mano sobre usted, la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Venga. Padre, yo pongo mano sobre ella en el nombre de Jesús, que ella se recupere. Amén. Ahora váyase dándole gracias al Señor, como si ya se hubiera terminado y desaparecido. Venga, hermana querida, ¿cree usted que Dios la sanará y la hará saludable? Venga ahora. Padre Celestial, te pido que tú quites esta cosa de mi hermana y que ella despierte en la mañana. Una mujer diferente, concédelo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Ahora, váyase creyendo, hermana, no dude. 110. Venga, hermano querido, crea con todo su corazón. Precioso Señor, te pido que tú sanes a mi hermano mientras pongo mano sobre él. En el nombre de Jesucristo, que sea sanado. Amén. No dude, crea con todo su corazón. ¿Cree usted, hermano? Muy bien, venga ahora. En el nombre del Señor Jesús, que mi hermano sea sanado. Amén. Dios lo bendiga. No quiere estar tullida toda su vida, ¿verdad? Usted sabe que yo sé lo que está mal en usted. Usted entiende eso. Y en toda persona que pasó, no se pudiera esconder ahorita en lo absoluto. Esta artritis pronto se apoderará de usted si Dios no la ayuda, pero Él la ayudará ahorita. ¿Cree usted eso? Señor Dios, yo le ordeno a este demonio en el nombre de Jesucristo que deje a esta mujer y que ella sea sanada. Amén. Tengan fe. ¿Creen ustedes? ¿Están creyendo ustedes ahora con todo su corazón? ¿Ven? No podemos parar con, ¿ven? El Espíritu Santo. Es difícil para mí evitar de llamarlos. Tan pronto como vienen, parece que uno lo capta. Parece que uno lo capta, pero uno no puede llegar a todos. Pero el mismo Espíritu Santo, ¿creen ustedes que yo creo en Dios? ¿Creen ustedes eso? Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Es correcto eso? Entonces, crean ustedes con todo su corazón. 111. Miren aquí, ¿es usted la siguiente persona para que se ore? Yo no la conozco, Dios la conoce. Si Dios me revela algo tocante a usted, que usted sabe que yo no sé, ¿me creería usted que soy su siervo? ¿Les ayudaría eso a ustedes allá en la audiencia? ¿Ven? Muy bien. Ahora solo míreme y crea con todo su corazón que Dios me va a decir algo tocante a usted que le ayudará. ¿Ve? Y usted sabrá si es verdad o no, porque usted lo sabe. Algo en su vida o alguna otra cosa que usted sabe al respecto. Usted sabrá si eso es verdad o no, porque usted es un testigo de ello. Mire, yo no la conozco. Yo dudo que usted me conozca, a menos que sea que me oyó en alguna parte. Pero yo no la conozco. No hay manera en lo absoluto de saber algo tocante a usted. Tendría que ser revelado por medio del Espíritu. Si yo sé algo tocante a usted, ¿es correcto eso? Uno de sus problemas es una condición nerviosa. Usted tiene problemas espirituales. Eso es exactamente correcto. Su condición física es un riñón. Usted únicamente tiene uno. El otro no funciona, ¿correcto? Usted tiene una carga en su corazón. Esa es por su esposo. Está bien que yo diga lo que es. El bebé, y usted está orando por él. Eso es así, dice el Señor. Ahora, ¿es todo eso correcto? Váyase y crea ahora y recíbalo en el nombre de Jesucristo. 112. Solo tengan fe. No duden. Todos oren. Ahora el mismo Espíritu Santo está aquí haciendo lo mismo cada vez. Dios, yo le ordeno a este enemigo que en el nombre de Jesús que deje a este niño. Amén. ¿Cree usted ahora, querida hermana, que él estará bien? Padre Dios, yo pido que tú sanes a nuestra hermana en el nombre de Jesucristo. Amén. Venga, hermana, ahora usted está consciente que yo sé lo que está mal en usted. Y permítame mostrarle a usted cómo es que sé cuántas personas allá en la audiencia están sufriendo con una condición nerviosa, mentalmente nerviosos, perturbados. Levanten sus manos. Miren allá, ¿ve? Lo mismo que usted tiene. Ahora, si usted puede ser sanada parada aquí, ellos pueden ser sanados allá en la audiencia. ¿Es correcto eso? Así que, si usted sencillamente cree que la presencia del Señor Jesús está aquí, usted puede ser sanada. ¿Lo cree usted? Entonces, váyase y sea sanada en el nombre de Jesucristo. Solo crea que yo le he dicho la verdad. 113.
¿Qué si yo le dijera que cuando usted levantó su mano allá hace un rato, usted fue sanado? ¿Me creería usted? Muy bien, usted sanó. Cuando usted aceptó al Señor Jesús allá, Él se encargó de eso en ese momento. Dios lo bendiga. Muy bien, ahora usted está sufriendo de un problema del corazón, ¿correcto? Muchos de ellos allá en audiencia están sufriendo de un problema del corazón, pero ¿cree usted que Jesús sana el corazón en el que Él vive? Venga aquí, en el nombre de Jesucristo, que esta mujer sea sanada de esta condición del corazón. Amén. Váyase y crea ahora con todo su corazón. Venga, hermano querido, crea. Señor Jesús, te pido que tú lo sanes a él en el nombre de Jesucristo. Amén. Váyase, no dude una pizca ahora, hermano. Crea con todo su corazón. Nuestro Padre Celestial, te pido que tú sanes a nuestra hermana en el nombre de Jesús. Que ella se vaya y sea sanada. Amén. Vengan creyendo. Muy bien, Señor. Usted se quiere ir a comer su cena y disfrutarla. Entonces váyase y cómasela en el nombre de Jesucristo. Porque es solo con el discernimiento. Recuerden, amigos, el discernimiento no sana. El discernimiento únicamente, la voz del discernimiento es lo que sana. ¿Ven? La voz del discernimiento. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice, amén. Sentado al final de la hilera allá atrás, tiene problema con sus ojos, con su garganta, con sus oídos. ¿Cree usted que Dios lo sana? El hombre con las rayas en su camisa de esta manera. Yo no lo conozco a usted, nunca lo he visto a usted, pero algo lo tocó a usted en ese momento, ¿no es así? Esa luz apareció justo por arriba de su cabeza. Eso es exactamente lo que estaba mal en usted. Si eso está correcto, levante su mano. Muy bien, váyase a casa y sea sano. Jesucristo lo sana. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana. Amén. Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. La reina de Seba, Clapton, Oregón, Estados Unidos, día 10 de julio del año 1960. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 114 al 120. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje de la reina de Seba, párrafo 114. Yo nunca he visto al hombre. Ahora, ¿cuántos saben que eso es exactamente lo que hizo Jesús cuando miró por toda la audiencia? Cuando la mujer tocó su manto y él dijo, tu fe te ha salvado. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Ella sanó, ¿ven? Bueno, entonces dice la Biblia que él es el sumo sacerdote ahora mismo, que puede compadecerse de nuestras debilidades. Es el mismo Dios que estaba allá cuando Simón fue delante de él y él dijo, tu nombre es Simón. Ese es el mismo Dios que sabía su nombre. ¿Cree usted que él sabe la misma cosa? ¿Que puede hacer la misma cosa? ¿Creen ustedes que él sabe sus debilidades? ¿Saben ustedes que él dijo que él percibió sus pensamientos? Esto no es únicamente percibir sus pensamientos. Esto es decirles lo que ellos fueron, lo que ellos son, lo que ellos serán. ¿Ven? Hace más que eso. Revela el pecado. ¿Cuántos lo han visto revelar pecados y restarlos y decirle a los hombres, señalar a las mujeres con las que están viviendo y todo? Si ustedes no quieren que suceda eso, más les vale que hagan bien las cosas antes que suban a la plataforma. De seguro lo hará. Párrafo 115. ¿Cuántos han estado en las reuniones? Levanten sus manos ahora. Y visto eso suceder, hay manos levantadas por donde quiera. Seguro que lo hará. Es perfecto, es Dios. Algunas veces la gente tiene más fe de lo que piensa que tiene. Ustedes mismos tratan de hacerse tener fe. No hagan eso, solo humíllense. Un hombre sentado allí mismo, la luz todavía está alrededor de él allí. Ni siquiera lo sorprendió que él tuviera tanta fe, ¿correcto? Pero él la tenía, solo. ¿No es eso correcto, Señor? Sí, eso es correcto. Si eso es correcto, levante su mano. El hombre que está sentado allí mismo, correcto. Sencillamente lo sorprende a usted, pues usted no piensa que la tiene, pero es tan sencillo. Solo créalo. Mire aquí, aquí está un hombre parado aquí. Yo no lo conozco a usted, correcto. Usted no me conoce, me supongo,
Dios lo conoce a usted, usted me conoce solo por verme en la audiencia y cosas como esas, pero no de esta manera. ¿Piensa usted que Dios, si él me dijera para lo que usted está aquí o algo, lo haría usted tener bastante fe como para creer? ¿Lo haría tener? ¿Lo pudiera hacer que tenga fe? Muy bien. Párrafo 116. ¿Qué si yo le dijera a usted que está aquí para que se le quite ese tumorcito de allí de su cabeza? Eso es exactamente para lo que usted está aquí. Si eso es correcto, levante su mano. Ahora, la audiencia pudiera decir, seguro, hermano Branham, usted lo está mirando. Muy bien. Si este es el Espíritu de Jesucristo, él conocerá al hombre. Yo tendré contacto con él. Eso es correcto. Usted no es de aquí, es de una ciudad llamada Lakenwood. ¿Es correcto eso? El hombre dice, eso es correcto. Ellos lo llaman a usted Bill, ¿no es así? Sí. Si eso es correcto, levante su mano. ¿Ahora tiene usted fe ahora? Entonces váyase y sea sanado. Jesucristo lo sana. Tenga fe. Párrafo 17. Todos ven a este niño afligido. Todos ustedes inclinen su rostro mientras oramos por este niño. Tráigalo. No tengo que decirlo. Usted sabe. ¿Cree usted que Dios tomará a este niñito y le quitará esto de él y le permitirá sanar? Señor, pongo mis manos sobre él en el nombre del Señor Jesús. Condeno al demonio que le ha hecho este mal al niño. Que el niño regrese aún esta semana y muestre, que la madre muestre lo que le ha pasado al niño en el nombre de Jesús. Yo le entrego a él en las manos de Dios. Amén. Dios la bendiga, hermana. Yo quiero del niño esta semana. Ven. Ven, pequeñito. Señor Jesús, bendice a este pequeño y sánalo por medio del nombre de Jesucristo. Amén. Todo se ha terminado. Párrafo 118. Venga, hermana querida, nuestro Padre Celestial, yo te pido que tú bendigas a la hermana, a la mujer, y la sales en el nombre de Jesús. Amén. Tenga fe ahora. Traiga al niñito. ¿Cree usted que Dios lo puede sanar? Nuestro Padre Celestial, yo sostengo a este niño junto a mí y te pido que el poder del Todopoderoso, si no es por ti, te pido que permitas que esta niñita sea tan completamente sanada, que la gente sepa que tú eres Dios, que esta niña regrese a esta audiencia antes que esta serie de servicios se termine en esta semana que viene. Y demuestre que Dios la ha sanado y que sus piernitas están bien y que ella está caminando otra vez. Oh, tú demonio que has hecho esto, yo te ordeno por Dios, por la resurrección de Jesucristo, cuya presencia está aquí ahora, que dejes a la niña y que la fuerza de Dios tome el lugar de este aparato ortopédico para que la niña camine en el poder del Espíritu de Dios el resto de su vida. Amén. Será de esa manera, Señor, lo será. Dios lo bendiga. Usted obtendrá lo que usted ha pedido. Yo le doy la niña en el nombre de Jesucristo para que sea sanada. Párrafo 119. Muy bien. ¿Es usted la siguiente persona? ¿Esta es toda la fila? Bueno, jovencito, yo soy un desconocido para ti. Yo no te conozco y tú no me conoces, pero Dios nos conoce a ambos. Si el Señor me dice para lo que tú estás aquí, ¿creerás? ¿Hará que tú creas? ¿Tú creerás? Muy bien. ¿A cuántos en la audiencia les ayudaría? ¿Les ayudaría? Hay algo extraño tocante a ti, que tú de hecho eres nervioso, turbado, una condición nerviosa. Tú has venido de muy lejos para que orara por ti. Tú no eres realmente un americano, tú eres alemán. Tú eres de Alemania y has venido aquí para que orara por ti. Y veo que llegaste a Jeffersonville y yo había salido. Y tú viniste hasta aquí para que yo ore por ti desde Alemania. Y te envío de regreso a Alemania en el nombre de Jesucristo como un hombre sano. ¿Me crees? Yo he hecho fuera lo malo de este hombre en el nombre de Jesucristo. Sal de él. Que él regrese a su gente como un hombre sano. Y cuando yo regrese allá a Alemania, Señor, para una reunión, que este joven sea un testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén. Tú estás sano. Regresa a la casa sano. Alabado el Señor. ¿Creen ustedes? Párrafo 120.
¿Quede usted sentado en esa silla de ruedas? ¿Cree usted que Dios lo puede sanar? ¿Me creerá que soy su profeta? Si yo lo pudiera sanar de esa silla de ruedas, yo lo haría. Yo no lo puedo hacer, pero Dios lo puede hacer. Si Dios me revela cuál es la razón que usted está sentado allí, ¿me obedecerá como su profeta? Es cáncer en el intestino, comiéndoselo a usted. ¿Me obedecerá usted como su profeta? Usted se morirá sentado allí. Usted no puede remediar nada si se queda así. Usted puede estar débil, sin fuerza, pero... Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con este glorioso mensaje titulado La Reina de Seba, mensaje predicado en Clamant Hall, Oregon, Estados Unidos, día 10 de julio del año 1960, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, vamos a continuar con el compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula La Puerta Dentro de la Puerta. Servicio realizado en Clamant Hall, Oregon, Estados Unidos, día 11 de julio del año 1960. Iniciamos este nuevo mensaje con hermana Erika, por favor, Dios le bendiga. Párrafo 1 al 7. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lectura de este nuevo mensaje, La Puerta Dentro de la Puerta. Oregón, Estados Unidos. Párrafo 1. Muchas gracias. Pueden sentar. Ciertamente considero que es un gran privilegio estar aquí este lunes en la noche y ver a este gran grupo de gente hambriente y sediento por Dios. Yo creo que la Escritura dice, bienaventurados los que tienen hambre, porque ellos serán saciados. Si Dios nos ha dado esta bendita promesa, entonces la única cosa que nos impide de ser lleno con todo de lo que tenemos sed sería porque no le creemos. Si solo pudiéramos creer ahorita que Dios nos dará la mismísima cosa por la cual estamos aquí, todos nos iríamos a casa esta noche muy felices y satisfechos. Yo estoy tan contento que Él suple todas nuestras necesidades. Él prometió que Él haría eso. Ahora, Él nunca prometió que Él supliría nuestras cosas que queremos, sino que serían nuestras necesidades las que Él supliría. Tan contento por eso, porque hay muchas veces que nosotros queremos cosas que no son de provecho para mí. Párrafo 2. Yo estaba pensando en eso justamente el otro día, cuando estaba tratando de afeitarme con una navaja de barbero. Y qué cosa, fui muy torpe con ella, nunca antes la había tratado de hacer. Y mi hijito, José, estaba diciendo, papi, déjame hacerlo también yo. Tiene 5 años de edad, y yo pensé, ahora. Y él lloró porque yo no le dejé que usara la navaja. Pero, ¿ven ustedes? Yo sabía que no era conveniente hacer eso. Y de esa manera es Dios algunas veces pensando que debemos obtener ciertas cosas y únicamente nosotros mismos nos dañaríamos con eso. Así que si solo fuéramos sumisos y humildes como niñitos delante de él, Dios suplirá la necesidad que tenemos. Y si yo, siendo un padre en la carne y terrenal, amo a mi hijo lo suficiente para no permitirle usar una navaja de barbero, sin importar cuánto él llore por ella, cuánto mucho más sabe nuestro Padre Celestial, aunque lloremos por algo que pensamos que necesitamos. Pero él nos prometió que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudarían a bien. Y otra vez está escrito, no quitará el bien a los que andan en integridad delante de él. ¿Esa una promesa? La congregación dice amén. Párrafo 3. Así que yo tengo un pequeño dicho que siempre se lo digo a la gente. Haz 3 cosas en la vida. La primera cosa es hacer el bien. Ese es su deber para con Dios. Luego piense bien. Eso es su deber para usted mismo. Y haciendo esto, usted está seguro de salir bien. Eso es exactamente correcto. Haga usted el bien y luego piense bien. Mientras usted está yendo bien, no puede estar yendo mal.
Cuando mi hijo Billy, como de unos 14 años de edad, antes que lo enviara a la escuela bíblica, él estaba en la escuela pública y no tenía un buen fundamento y todos los niños, muchachas, muchachos, estaban fumando y comportándose mal. Y un día llegué a la casa y me senté y Billy se estaba quedando con su abuela. Y mientras la presencia del Señor estaba cerca, hubo una visión. Yo vi a mi hijo con un cigarrillo en su mano. Eso casi me mató. Párrafo 4. Así que después de un rato, llegó al frente de la casa en su bicicleta. Y él entró y dijo, hola papi. Y corrió y me abrazó. Le tomé en mis manos y dije, Billy, ¿cuándo empezaste eso? Él dijo, ¿qué papi? Yo dije, a fumar. Él dijo, yo no. Yo dije, no me digas, tú sí fumas, Billy. Y él empezó a llorar. Yo no lo pude soportar. Me fui al baño, me senté allí y lloré como un bebé. Yo pensé, su madre está en la gloria. Y la última cosa que me dijo fue, Billy, y yo he tratado de poner el ejemplo delante de él y verlo hacer una cosa como esta casi me mató. Párrafo 5. Así que lo llevé afuera junto a la pared. Yo dije, hijo, tú te vas a salir de allí inmediatamente. Yo te voy a enviar a una escuela bíblica. No importa cuán solo tú te sientas. Y así que dije, quiero que abras tus brazos de esta manera. Y él lo hizo. Él dijo, ¿qué sucede? Yo dije, esta es la izquierda y esta es la derecha. Ahora tú no puedes ir en ambas direcciones al mismo tiempo. Tú estás en la forma de una cruz. Y yo dije, mientras estés yendo bien, tú pudieras pensar que estás yendo mal. Pero si vas a salir bien, tú no puedes ir al este y al oeste al mismo tiempo. Tú no puedes estar haciendo el bien y el mal al mismo tiempo. Algunas veces la gente va mal pensando que está haciendo bien, pero resulta mal. Así que siempre piensa bien, haz el bien y saldrás bien. Tienes que salir bien, eso es exactamente. Haga el bien, ese es tu deber para con Dios. Piense bien, sepa que usted tiene que salir bien y usted sí saldrá bien. Párrafo 6. Luego, yo tenía un pequeño dicho que siempre le decía a la gente que yo los casaba. Cuando uno ve a la pareja joven y ellos vienen delante de mí, yo siempre pienso de Cristo y su novia. Esa gran cena de las bodas a las que todos nosotros estamos ansiosos de asistir. Y al verlos allí, están jóvenes, vigorosos y tienen ojos brillantes al estar parados allí para tomar ese voto que los une a través del viaje de esa vida, de esta vida. Siempre les digo algo así. Ahora, ustedes quieren ser felices y no pueden ser felices sin Cristo. No hay un hogar que sea feliz sin Cristo. Yo quiero que ustedes me muestren uno. Ustedes tienen alguna pretensión, pero ustedes no pueden ser felices sin Cristo, ¿correcto? No, ustedes solo están pintando un fuego. Es como una persona que está pretendiendo ser un cristiano. ¿Cómo puede usted calentarse con un fuego que ha sido pintado? El fuego pintado no calienta. Se necesita un verdadero fuego para que caliente. Párrafo 7. Podemos leer lo del pasado y ver lo que el Espíritu Santo hizo en el día de Pentecostés. Eso fue en Pentecostés hace 2000 años. Y el mismo fuego no trae los mismos resultados hoy en día. ¿Qué bien nos hace a nosotros un Dios histórico si él no es el mismo Dios hoy? Es como alimentar a su canario con vitaminas para que produzca alas y plumas buenas y fuertes y ponerlo dentro de una jaula. ¿Qué bien le hace sus alas a él? ¿Ven? Si uno va a predicar el Evangelio completo y creerlo todo y recibir el Espíritu Santo como fue en aquel entonces, ¿qué bien hace tener una Biblia si él no es el mismo Dios? ¿Ven? Él tiene que ser el mismo. No hace nada de bien el ir a la escuela y aprender teología y cosas si ustedes quieren ponerlo a él en el pasado como un Dios histórico. Él es el mismo en esta noche. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga a la lectura. Recordando, hemos iniciado a lecturar un nuevo mensaje titulado La puerta dentro
de la Puerta, servicio realizado en Glamorgan Falls, Oregón, Estados Unidos, día 11 de julio del año 1960. Continuamos, hermana Margarita, Dios le bendiga en los párrafos 8 al 14. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con este precioso mensaje. La puerta dentro de la puerta, del año 60-07-11, párrafo 8. Y yo siempre les digo esto a mis parejas jóvenes, que la felicidad no consiste de cuántas cosas del mundo ustedes posean, sino con cuánto están con la porción, perdón, cuán contentos están con la porción que está asignada para ustedes. Eso es correcto también. Yo he visto parejas que no tenían nada. Yo casé a una pareja hace algunos años. Yo no sé cómo fue que me pidieron que los casara, pero el muchacho era amigo mío. Su padre trabajaba en la compañía de servicios públicos conmigo. Era un joven muy listo, de apariencia inteligente, y él se casó con la hija de un millonario. Las perillas de la puerta de la casa de ellos eran de 14 quilates y yo tenía que practicar mucho la ceremonia regresando allá adentro y arrojando arroz y cosas y arrodillándose en una almohada de seda. Y oh, tal ceremonia, párrafo 9. Pero cuando los casé, como unos 3 meses después, mi hermano me dijo que sabía de una pareja que se iba a casar, únicamente que el muchacho no tenía dinero suficiente para casarse. Él tenía una novia, pero no tenía el dinero para pagarle al predicador. Y él dijo, bueno, mi hermano, nunca le he cobrado a nadie por nada. Yo, como ustedes saben, yo tengo 51 años de edad. He estado en el ministerio 31 años y nunca he recogido una ofrenda en mi vida. Nunca he recogido una ofrenda. Nunca intento recoger una. Así que yo no la hago. Se tiene que hacer, pero yo solo lo que sea. Si alguien me da algo, está bien. Si ellos no me dan, está bien de todas maneras. Él puede llover comida del cielo. Así que yo simplemente lo permito de esa manera. Así que yo solo le creo a él. Nunca me ha faltado una comida. Yo he pospuesto algunas. El hermano Branham se ríe, pero no me ha faltado una todavía. Pero siempre ha sido bueno conocerlo a él. Párrafo 10. Así que cuando vino esa pareja joven, yo miré a ese muchacho parado allí durante el tiempo de esa depresión. Él traía unos pantalones desteñidos, una camisa vieja, con un cuello, una porción del cuello abotonada más alta que la otra. Un corte de cabello lo necesitaba mucho. Esa jovencita había viajado en autostop desde Indianápolis hasta allí. Casi no traía zapatos. Yo estuve a punto de comprarle a esa niña un par de zapatos. Era una muchachita muy bonita. Y cuando yo dije, ¿a dónde la vas a llevar, hijo? Él tenía un vagón viejo de carga allá al lado del río, en donde solía estar la fábrica de obra de herraje, en donde ellos solían batir el hierro y allí en el horno. Bueno, él iba a ir allá y vivir en ese vagón de carga. Y yo dije, ¿qué vas a hacer si ese trabajo se termina? Si tú no tienes nada y ni siquiera tienes algo para comer. Ella dijo, yo le amaré de la misma manera. Correcto, eso es. Párrafo 11. Bueno, un día yo fui allá para visitar a mis amigos que vivían en Silver Heights y a Herman. Lo conocía muy bien, Herman Holtz, y muy buen amigo mío. Y él se casó con la hija del Eve King. Y ellos tenían un hermoso hogar. Él ya no tenía que trabajar más. Tenía el éxito asegurado. Porque ellos tenían bastante dinero. Eran dueños de las grandes compañías de arena y cosas en el río y demás.
y fui allá para verlos en el tiempo preciso. Me supongo, uno estaba sentado en un rincón y el otro en el otro, discutiendo. Y ellos habían estado en un baile la noche anterior, en una fiesta, y un hombre había bailado con ella y él había hecho enojar. O mejor dicho, lo hizo enojar a él. Y así que allí estaban discutiendo, párrafo 12. Y cuando llegué al porche, ¿saben ustedes lo que hicieron? Se apresuraron para tomarse de la mano uno al otro y llegaron a la puerta y dijeron, hola, hermano Brannan, miren, eso es fuego pintado. Eso no dura, eso no es bueno. Yo dije, bueno, estoy contento de verlos. Yo dije, ¿son felices? Oh, sí, querido, no es así. Lo supe en el momento. Yo ya los había oído cuando me acercaba a la casa. Ven, yo sabía que estaban discutiendo. Bueno, ellos continuaron y uno podía ver que no estaba bien. El espíritu no se sentía bien. Un día pensé darme cuenta de lo que había pasado con esa pareja que había casado y que vivía en un vagón de carga. Así que yo estaba trabajando con la compañía de servicios públicos. Yo era uno que instalaba las líneas así por 17 años. Fui al río y como que jugué al papel de un hipócrita. Me puse mis espuelas y el cinturón de seguridad y me fui caminando a lo largo del río como que estaba revisando los postes. Párrafo 13. Me acerqué sigilosamente y vi su viejo Chevrolet allí afuera con las luces delanteras amarradas con un alambre y me acerqué a la puerta. Yo lo oí hablando y él había conseguido un trabajo en la PWA o la que haya sido. Ellos trabajaban allí y él estaba trabajando en alguna compañía maderera allí, ganando como unos 8 o 10 dólares a la semana. Eso era muy buen dinero. Y así que él habían tomado ese vagón viejo de carga y habían colgado periódicos con taquibus. ¿Quién sabe qué lo que es un taquibus? ¿De qué parte son de Kentucky? ¿Es usted hijo? El hermano Brannan se ríe. Tome un pedazo de cartón y póngale una tachuela y clávela en la pared. ¿Ve? Y tenían el papel y periódico. Y él había traído algunas cajas viejas y habían hecho una mesa de eso. Pero hermano, si alguna vez encontré el cielo en la tierra, fue allí. Ella estaba sentada en sus rodillas. Se había quitado su sombrero viejo, había aplastado la copa de él y había puesto su paga allí. Y ellos tenían separado allí tanto para la comida, tanto para el seguro, tanto para lo otro. Y él dijo, cariño, yo quiero tanto comprarte ese vestido. Creo que costaba como $1.25, algo así. Ella dijo, pero cariño, yo aprecio eso, con su brazo sobre él de esta manera. Y él la miró a ella y yo estaba parado allí como en un hipócrita, observándolo, ustedes saben. Y así que ellos empezaron a contar ese dinero y no tenían lo suficiente para cubrir todo. Y él dijo, bueno, yo trabajé hasta, yo he intentado todo lo que puedo. El vestidito está colgado allí en el escaparate. Cuesta $1.25. ¿No pudiéramos dejar de pagarlo el seguro? Ella dijo, no, cariño, yo aprecio eso. Oh, él la abrazó. Yo me quedé allí y me volteé hacia esta dirección y me miré hacia arriba de la colina. Y yo podía ver el hogar de la otra, las tres torres arriba de la casa. Yo pensé, ¿quién es el hombre rico? ¿A quién escogería Billy? Billy, si tú fueras a hacer tu elección, yo escogería a la real y genuina esposa, una que me ame. Yo escogería vivir aquí en un vagón de carga, pues déjeme decirles que la felicidad y el contentamiento no se puede comprar con dinero. El dinero no puede comprar amor. Esas son las cosas reales. Párrafo 14. Bueno, empiezo a platicar y cuando menos pienso, el tiempo se ha ido. Y inclinemos nuestro rostro solo un momento y hablemos al Señor ahora. Nuestro precioso Padre Celestial, nos acercamos a las sombras de tu misericordia en el nombre del Señor Jesús.
sabiendo esto, que Él nos ha prometido que podemos tener una entrevista contigo en cualquier momento. Y estamos seguros que la recibiremos si venimos en su nombre. Por lo tanto, Señor, no tenemos justicia ni nombre. No hay nada que poseamos en esta vida o de que sepamos aquí en la tierra con lo que pudiéramos acercarnos a tu trono. Únicamente por medio en el nombre de Jesús. Y venimos humildemente, Señor, ofreciéndote la adoración de nuestros corazones por enviarlo a Él a la tierra, para que pudiéramos tener esta gran avenida para entrar en tu presencia por medio de la sangre derramada en el Calvario. Y tenemos la seguridad de que tú oirás nuestra oración. Párrafo 15. Y te damos gracias, Santísimo Padre. Amén, por todo. Amén, hermana. Dios te bendiga. Amén, amén. Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje a la puerta, dentro de la puerta, Clamman Hall, Oregón, Estados Unidos, día 11 de julio del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 15. Dice, te damos gracias, Santísimo Padre, por todo lo que tú has sido para nosotros en esta reunión hasta estos momentos. Hemos visto tu grande y poderosa mano bajar en la audiencia y convencer a pecadores que estaban mal, verlos a venir al altar en penitencia y aceptarte a ti como su único Salvador y Señor. Hemos visto a esos, Señor, que estaban enfermos y afligidos, salir del edificio sanados, levantarse de la silla de ruedas y salir caminando. Estamos agradecidos contigo, Padre Celestial, por estas cosas. Luego hemos visto a tu Santo Espíritu ungir esta audiencia, al grado que no hubo un solo secreto en el corazón que tú no lo hiciste saber, cumpliendo las mismísimas palabras que Él prometió que sucederían. ¡Oh, Padre nuestro! ¡Sé misericordioso con nosotros, criaturas indignas! No podemos expresarte a ti, Señor, de la manera que quisiéramos. ¡Cuánto te amamos y te apreciamos por estas cosas! Sabiendo que en esta hora oscura de las escenas de la clausura de la historia del mundo, cuando los hombres están confusos y la gente está corriendo de iglesia a iglesia y de lugar a lugar, cambiando cartas y llevándoles de lugar a lugar, y sin embargo nosotros hemos encontrado ese lugar de reposo o de morada en Dios. ¿Cómo te damos gracias por el Espíritu Santo que nos da consolación en esta hora? Y pedimos, Padre, que Él more en nosotros para siempre, mientras las sombras se están extendiendo y sabemos que el sol se está ocultando en la civilización. Dios, pedimos ahora por esta gran nación nuestra que está en el momento de cambiar de presidentes. Pudiera parecer que es una cosa sin importancia, pero Dios, pudiera cambiar el destino de esta nación. ¡Oh, Señor! Tú que pudiste escoger a los profetas y ungir a los reyes, pedimos que tu Espíritu Santo unja al hombre correcto para nosotros en esta hora. Concédelo, Señor, cuando las grandes campañas se están desarrollando de ambos partidos. Padre, comprendemos que tú no estás interesado en partidos. Es el hombre en el que tú puedes confiar. Así que pido, Padre, que de alguna manera ellos escojan el hombre correcto para la hora. Sabemos que la hora también tiene que llegar cuando el hombre incorrecto será escogido. Así que oramos, Padre, que tú nos des un poco más de tiempo para traer a los perdidos. Haz que si hay uno de esos aquí en esta noche, viendo que las sombras se están extendiendo, que ellos vengan dulcemente al Señor Jesús y sean salvados. Sana a los enfermos y afligidos. Fortalece a la iglesia porque lo pedimos en su nombre. Amén. Párrafo 17. El hermano Border, que leyó la escritura hace unos cuantos momentos, algunas veces yo mismo la leo y pensé en esta noche que le pediría al hermano Border que le leyera por mí Apocalipsis, el capítulo 3, el versículo 14, hasta el fin de ese capítulo. Pues después que leyeron las escrituras, entonces la alabanza se empezó a cantar y fue cuando yo apreté las manos del hermano Mercer parado allí detrás de eso. Él dijo, ¿por qué hiciste eso? Yo dije, escuché la alabanza. Él dijo, ya veo lo que me quiere decir, solo cree lo que ha sido escrito. Este mensaje es un mensaje a esta edad de la iglesia, la edad de la iglesia de la Odisea, la cual era una edad de la iglesia tibia.
Ahora, yo estoy confiando que Dios en esta noche saque del texto que yo escogeré, siendo el versículo 20 de este texto, yo quiero decir esto que dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo quiero tomar de allí el tema, la puerta dentro de la puerta. Párrafo 18. Ahora, esto es una escena muy fuera de lo común. Y es un texto fuera de lo común. Pero saben ustedes, Dios es fuera de lo común. Dios hace cosas de una manera fuera de lo común, en una hora fuera de lo común, en un lugar fuera de lo común, algunas veces para gente fuera de lo común. Dios es fuera de lo común. En muchas veces hace lo inesperado. Y entonces nosotros también pudiéramos decirle a una audiencia aquí de varios cientos de gente, no es ese un texto poco pequeño para elaborar. La puerta dentro de la puerta, escoger como unas 7 palabras de un solo versículo. Bueno, no es la cantidad de algo que lo cuenta, es la calidad de lo que cuenta. 19. Hace tiempo hubo una pequeña historia que oí de un muchachito que andaba buscando en el desván y él en un viejo baúl encontró una estampilla, una pequeña cosita amarillenta por el tiempo. Y el muchachito tenía en su mente un helado de nieve. Así que él sabía de un colector de estampillas más adelante en la calle al cual él corrió apresuradamente para venderle la estampilla. Pensó que él recibiría 5 centavos, el costo de un cucurucho con helado de nieve. Cuando el colector le puso bajo la lupa y la miró, él dijo, te daré un billete de $1. Bueno, la transacción del negocio se cerró rápidamente, porque él estaba contento de recibir ese dólar. Se fue por la calle soñando en su mente de varios cucuruchos con heladas de nieve. Después, tengo entendido que ese colector vendió esa estampilla por $500 y luego llegó a valer cientos y cientos de dólares. Y se me olvida ahorita cuánto vale esa estampilla. El papel en el que estaba escrito ni siquiera valía la pena levantarlo. No era el papel, era lo que estaba en el papel lo que contaba. Párrafo 20. Y no es el tamaño de mi texto en esta noche. No es el valor de papel en el que está escrito. Es lo que está escrito en el papel. Es la palabra del Dios viviente. Un ofrecimiento de perdón. Un perdón. Es un perdón. La palabra es un perdón para cada hombre o mujer o muchacho o muchacha que la reciba. Párrafo 21, por último. Hace algunos años en la Guerra Civil o en la Revolución, creo que fue en el tiempo de Abraham Lincoln, sí fue, que hubo un soldado que había hecho una violación y él había huido en el tiempo de batalla, había desatendido su puesto del deber y ellos capturaron al hombre. Y lo juzgaron en los tribunales y lo encontraron culpable. Y la sentencia fue de ser fusilado por un pelotón de fusilamiento. Y había un hombre que estimaba mucho a este muchacho. Él era un muchacho nervioso, turbado. Y cuando los mosquetes y cañones empezaron a disparar, él huyó porque él estaba muy asustado. Pero él había desatendido su puesto del deber y él iba a ser matado. Su ejecución había sido asignada para un cierto día. Y un amigo de él fue a donde el presidente de los Estados Unidos, el bondadoso Abraham Lincoln, y el buen Abraham, cuando iba entrando a un cuarto de hotel, ese amigo de él corrió hacia él y dijo, señor Lincoln, y él dijo, yo sé que usted es un hombre cristiano, usted es el comandante en jefe del ejército, y este cierto hombre es culpable de lo que ellos lo han juzgado a él. Pero sus condiciones, él estaba asustado, él es un buen hombre, y yo sé que usted no cree en quitarle la vida a un hombre. Con su firma sobre un pedazo de papel, la vida de él será perdonada, aunque él tenga que quedarse en la prisión federal. No permita que él sea matado. Él es un buen muchacho. Yo lo conozco a él. Crecí en la vecindad con él. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Puerta Dentro de la Puerta. Klamath Falls, Arkansas, Estados Unidos, día 11 de julio del año 1960. Continuamos, hermana Edith. Dios le bendiga en los párrafos 22 al 28. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje La Puerta Dentro de la Puerta.
Párrafo 22. El buen Abraham tomó un pedazo de papel y escribió sobre unas pocas palabras allí. Perdonen a este hombre, Abraham Lincoln. El muchacho regresó rápidamente a las celdas de la prisión y él se lo mostró a su amigo. Él dijo, tú estás perdonado gratuitamente. Él dijo, no te burles de mí sabiendo que voy a morir en la mañana. Él dijo, mira, el presidente de los Estados Unidos, el comandante en jefe, él firmó tu perdón. Y el muchacho lo miró, dijo, eso es solo un pedazo de papel, no vale nada. Tú estás tratando de hacer mi muerte más miserable de lo que ya es. No lo recibiré. Y él se fue para atrás, a la parte de atrás de la celda, y rehusó mirar más el papel, porque él dijo, si el señor Lincoln hubiera firmado mi perdón, hubiera tenido él todo el membrete y demás, y su sello en él y demás. Así que, por lo tanto, no lo recibiré porque es únicamente una burla. A la mañana siguiente, el hombre murió ante un pelotón de fusilamiento. Ahora, ¿qué va a suceder? Allí el comandante en jefe del ejército dijo que ese hombre estaba perdonado. Y entonces él fue fusilado por un pelotón de fusilamiento. ¿Qué vamos a hacer ahora? Fue juzgado en los tribunales federales de nuestra nación. Y allí estaba el veredicto del Tribunal Supremo o el Tribunal Federal. Dijo, un perdón no es un perdón a menos que sea recibido como un perdón. 23. Por lo tanto, esta palabra en esta noche es un perdón para todo aquel que la reciba. Pero si ustedes no la quieren recibir, no es un perdón. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¡Qué invitación! Hay una pintura famosa. No recuerdo el artista griego que lo pintó. Muchos de ustedes pudieran saber el nombre del artista, pero le tomó toda la vida pintando el cuadro de Cristo a la puerta, tocando y cuando... Todos los grandes cuadros, antes que puedan ser cuadros famosos, tienen que pasar por los críticos. Y cuando los críticos estaban criticando y tratando de encontrar algo en el cuadro para criticar, un crítico le dijo, Señor, su pintura es una gran pintura. Muestra que Cristo tiene la luz en su mano, mientras él viene en la oscuridad al pecador. Él está viniendo en la hora de la noche. No hay nada que yo pudiera decir tocante a eso. Pues así es cuando él viene al hombre, cuando él está en oscuridad, y la expresión de su rostro al tocar en la puerta, como una expectativa de oír a alguien en el interior responder a su voz o a su toque. Y dijo, todo está hermosamente dibujado e ilustrado aquí. Pero dijo, hay una cosa que yo debo decir que usted olvidó. Él dijo, ¿cómo podría entrar él? ¿Usted no puso una cerradura en la puerta? Y el pintor dijo, ¿es esa su crítica? Él dijo, lo es. Él dijo, Señor, yo pinté el cuadro de esa manera. Él dijo, ¿ve usted? Esta es una clase diferente de puerta. La cerradura está por dentro. 24. De esa manera es Cristo. No puede por su propia voluntad abrir la puerta y entrar. Él únicamente puede tocar y luego usted abre la puerta. La cerradura depende de usted, el tocar. Él puede tocar, pero usted tiene que abrir. Así que de esa manera es. Y entonces, cuando pensamos de un hombre tocando en una puerta, eso no es una cosa fuera de lo común. La cosa, lo que está principalmente, no es que el hombre está tocando en la puerta, sino es la importancia del hombre que está a la puerta. Mucha gente toca en las puertas todos los días, pero es la importancia del hombre y una persona tocando esta. ¿Qué está haciendo él? De todas maneras, él está tratando de, él está, quizás él tenga un mensaje para usted, o quizás él quiere que usted haga algo por él, o quizás usted tiene algo que él quiere. ¿Hay alguna razón por la cual él está tratando de lograr entrar? Tratando de atraer su atención, tratando de que usted abra para tener una audiencia con usted, tratando de platicar con usted solo un ratito. Y han habido muchos toqueteos en muchas puertas por muchos grandes hombres. 25. Por ejemplo, en los días de Roma, cuando Roma controlaba el mundo conocido, ¿qué si el gran emperador de Roma,
César llegara a la casa de un campesino en donde vivía una persona pobre y tocara la puerta, y el hombre pobre mirara a la vuelta de la esquina y viera que era el gran emperador de Roma que está tocando a su puerta. ¿Qué piensan ustedes que pensaría ese campesino pobre? ¿Qué honor sería que ese emperador romano llegara a la puerta de un hombre pobre y tocara en su puerta? Ese campesino iría a la puerta, abriría la puerta de par en par y diría: gran emperador de Roma, tú honras mi casa, tú me has honrado grandemente, bondadoso señor, bienvenido a mi pequeño hogar. Y si hay algo aquí que yo tenga que tú quieras, tú eres más que bienvenido a todo lo que yo tengo. Si hay algo que mi señor desee de mí, yo con mucho gusto daría aún mi vida a él. Oh, sería un honor para ese hogar, el emperador de Roma visitar el hogar. 26. O en las últimas guerras, este finado Adolfo Hitler, el líder de Alemania, en los días de su gran éxito y su dictadura sobre Alemania, ¿qué si este gran Adolfo Hitler fuera al hogar de un soldado raso de su ejército, y tocara en la puerta? Y ese soldadito levantara la cortina y viera que era el gran líder de Alemania parado a la puerta. ¡Qué honor! ¿Cómo pudiera él erguir su pecho y decirle a los otros soldados: Hitler llegó a mi puerta, yo fui el invitado de honor, fui honrado de que Hitler viniera a mi casa? Él estaría contento de decir eso. Él abriría la puerta de par en par, se pararía en posición de atención y daría el saludo alemán y diría: señor, ¿hay algo que el líder de Alemania desee de su siervo? Yo estoy listo aún para morir por ti. ¿Hay algo en mi casa que tú desees? Tú puedes poseer todo lo que yo tengo. ¡Qué honor es para mí! Hoy es el día de mi coronación, de saber que el gran gobernante de Alemania está parado a mi puerta. Y yo soy un soldado raso, solo un soldado en el ejército. Y tú me honras, señor, aún de pararte en mi suelo. Bueno, ciertamente que hubiera sido un honor. 27. Oh, que si aún en esta noche, si nuestro más honorable y amado presidente Edwin Eisenhower, y él viniera a su casa, si él viniera a la casa del mejor demócrata en este valle, aunque usted no estuviera de acuerdo con él en la política, sería un honor para usted, porque él es un hombre importante. Él todavía es el presidente de los Estados Unidos de América y él es un hombre altamente honrado. Ustedes pudieran no estar de acuerdo con él en la política, pero sin embargo, él es uno de los más grandes americanos de hoy día. Es nuestro presidente, Dwight Eisenhower. Bueno, si él llegara a su casa en la mañana y tocara en la puerta, usted sería un hombre honrado. Todo periódico en Oregon concluiría ese artículo, que el presidente Dwight Eisenhower fue a su casa. Todos pensarían de cuán humilde él era al ir a nuestra casa. Nosotros, gente pobre, él siendo el presidente de los Estados Unidos, sería un gran honor para usted recibirlo a él. Usted diría: señor Eisenhower, entre a mi hogar. Usted bendice, su presencia nos bendice, usted nos ha honrado. Y mañana los periódicos lo dirían y la radio y las televisiones publicarían el artículo. El presidente Eisenhower vino a Clamman Face y visitó a un hombre pobre. Bueno, eso sería una cosa muy humilde para que él lo hiciera. Y sería una gran cosa para usted el recibirlo. Y usted estaría muy contento de cumplirle sus deseos, lo cual sería una gran cosa. 28. O recientemente, cuando la reina de Inglaterra, cuando ella vino aquí a visitar, si ella hubiera ido a donde alguna de ustedes, mujeres de aquí, ido a su hogar y dicho, tocado en la puerta, y usted hubiera ido a la puerta y ella hubiera dicho: yo soy la reina de Inglaterra. Aunque ella no, usted no tiene nada que ver con ella. Su domicilio no está en América. Pero sin embargo, ella es la reina más eminente que tenemos en la tierra.
Ella es una mujer importante. Sería un honor para usted tener como huésped a la reina de Inglaterra. Usted diría, entre reina, usted honra mi casa. Si ella le pidiera alguna cierta cosa, una baratija o algo, usted pensaría que sería un honor darle eso a la reina de Inglaterra. Ella es una gran mujer. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Di, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura. La puerta dentro de la puerta. Klamath Falls, Oregon, Estados Unidos, día 11 de julio del año 1960. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 29 al 33. Ya, hermano, Dios le bendiga. Un segundo, hermano, que se perdió el mensaje. Lápiz, la puerta, la puerta, la puerta. Ya, hermano. Continuando con el mensaje de la puerta dentro de la puerta, párrafo 29. Hace algún tiempo en Canadá, mi amado hermano y mi amigo, el doctor Ernst Baxter, cuando el finado rey Jorge y la reina pasaban por la calle, se nos había dicho que él estaba sufriendo terriblemente de úlceras y de cirrosis del hígado. Eso fue antes que oráramos por él en Londres. Y él estaba sufriendo tremendamente ese día. Pero él se sentó allí en ese asiento del carruaje tan valiente con su amada reina sentada a su lado, con su vestido azul de ceremonia puesto. A medida que pasaban, el señor Baxter dijo que cuando él los miró, dijo que se estremeció y lloró. Y yo dije, ¿por qué, Ernie? Él dijo, nuestro rey y nuestra reina iban pasando allí. Dijo, seguro que me hizo llorar de gozo. Yo pensé, si el rey de Inglaterra pasando por allí hace a un canadiense llorar de gozo, ¿qué será cuando pase el rey de gloria? ¿Qué efecto tendrá en la iglesia del Dios viviente cuando veamos a Jesús? Párrafo 30. Seguro que si ella tocara en su puerta, usted pensaría que sería un honor el tener la huésped huésped a la reina. Y si sería una gran cosa para usted el hacer eso, pero, oh, ¿cuántos honores recibiría usted por eso? ¿Cuán honroso sería? Pero escuchen, hay uno que viene a las puertas, Jesucristo, el Hijo de Dios. Toca en más puertas que todos los reyes y potentados que hay en el mundo. ¿Quién es más grande y más importante que él? ¿Y quién es más rechazado que él? Piensen ustedes que si César hubiera sido despreciado, ¿qué hubiera hecho? Bueno, él hubiera asesinado a ese hombre y quemado su casa y a su esposa y a sus hijos. Hitler hubiera derramado gasolina sobre ese soldado y lo hubiera incinerado. Pero Jesús continuamente regresa y toca en la puerta. Si lo rechazan una noche, regresa la otra noche. Si usted lo rechaza otra vez, él regresará otra vez. Párrafo 31. Y si la reina viniera a visitarlo, o nuestro presidente, o alguna gran persona, sin duda que ellos querrán un favor de usted. Pero Jesús no quiere un favor de usted. Él está tratando de traerle vida eterna a usted. Él está tratando de salvar su alma de un infierno del diablo y de su destrucción y separación eterna de la presencia de Dios. Y todavía lo rechazamos. Y si sería una humillación para el presidente de los Estados Unidos el venir a su hogar, sin embargo, el Rey de Gloria, el Señor Jesús, desciende al hombre más pobre del país, al contrabandista de licores, al borracho en la calle, a la mujer inmoral, al hijo desobediente, a cualquiera que él pueda venir y tocar en su puerta. Jesús viene y toca. No importa cuán bajo usted sea, cuán pequeño usted sea, cuán inmoral usted sea, cuán indecente usted sea, cuán lejos de la sociedad usted haya sido expulsado. Sin embargo, el Hijo del Dios viviente lo ama a usted y toca en su puerta día tras día y noche tras noche. Y usted lo rechaza. Eso es terrible. Ni siquiera suena acuerdo el hacer tal cosa, el rechazar al Hijo de Dios quien viene, no para quitarle algo a usted, sino para salvarlo de la destrucción y luego es rechazado. ¡Qué escena tan lastimosa!
No parece estar bien mentalmente el rechazarlo. No está bien mentalmente el rechazarlo. Es haber perdido la mente el rechazar al Hijo de Dios cuando Él toca en la puerta de su corazón. Y sin embargo, Él es rechazado y Él regresará. Párrafo 32. Ahora, quizás usted me diría a mí, un momento, predicador. Yo abrí mi corazón hace mucho tiempo y le permití entrar al Señor Jesús. Bueno, estoy muy contento que usted hizo eso. Y quizás eso fue todo lo que usted hizo. Abrió su puerta y le permitió entrar. Pero eso es todo lo que usted hizo. Dios quiere hacer algo más. Mire aquí en las Escrituras. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Usted dice, yo lo acepté a él como mi salvador. Bueno, quizás usted lo hizo, pero eso no es suficiente. Él quiere ser su señor. Usted estuvo contento de permitirle ser su salvador. Nadie quiere ir a una destrucción eterna. Nadie quiere ir al infierno, pero usted quiere evadir el infierno, pero no lo deja a él ser su señor. Él quiere entrar para ser su señor y señores, ser soberano, ser dueño. Él quiere ser dueño de usted porque usted no es dueño de usted mismo. Usted fue comprado por precio. Él quiere tomar control de usted. Párrafo 33 por último. Usted dice muy contento, entra, Señor, no permitas que vaya al infierno. Pero, ¿qué si yo voy a su casa y toco en la puerta? Yo creo que usted no, ustedes, muchos de ustedes no me conocen, pero siendo un ministro, probablemente me darían la bienvenida al entrar. Yo creo que ustedes lo harían. Y usted diría, entre, hermano Branham. Bueno, si me da la bienvenida al entrar, yo me sentiría como en mi hogar. Si voy a su casa y usted solamente me da la bienvenida al entrar y me dice, mire, espere un momento, entre, pero quédese aquí en esta puerta, no vaya más adelante. Yo más le valiera no darme la bienvenida al entrar, porque yo no me sentiría bien. Si usted viene a mi casa y usted dice, hermano Branham, yo estuve en su reunión en Klamath Hall, Oregón, y yo oí que acaba de regresar, así que pensé venir. Y yo le dijera, entre, usted dijera, gracias. Y yo dijera, pero no vaya más adelante. Usted quédese allí mismo. Si yo alguna vez lo hago bienvenido al entrar a mi casa, usted es bienvenido a cualquier parte de mi casa. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura. La puerta dentro de la puerta, Flash, Klamath Hall, Oregón, Estados Unidos, día 11 de julio del año 1960. Continuamos, hermana Erika, por favor, en los párrafos 34 al 38. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, la puerta dentro de la puerta, párrafo 34. Como ustedes saben, después que uno entra por la puerta del corazón, como ustedes saben, hay algunas puertitas más allí adentro, muchas puertitas en la casa. Ustedes tienen un pequeño closet allí y un cuartito acá y un cuartito allá. Hay varias puertas. Mucha gente está lista para darle la bienvenida al Señor, al entrar el Señor dentro de su corazón, porque no se quiere ir al infierno, pero ella es, no quiere que él sea Señor cuando entra. Bueno, si yo entro a su casa y usted dice, bienvenido, hermano Branja. Bueno, ¿sabe usted lo que yo haría? Yo entraría, iría al refrigerador, tomaría un pedazo de queso y algo de salchicha ahumada y cortaría una rebanada de cebolla y cortara una rebanada de pan. Le pondría mostaza, lechuga y todo. E iría y me quitaría mis zapatos y me acostaría en el sofá o en la cama. Y me comería ese emparedado y bebería una gaseosa si usted tuviera una y, hermanos, yo mismo me sentiría como en casa. Colgaría mi sombrero. Si usted dijera, bienvenido, yo lo tomaría a usted a su palabra. 35. Pero realmente nosotros le damos la bienvenida al Señor Jesús. Lo tomamos a su palabra. Así que
¿Puede él tomarnos a nuestras palabras? Ahora miremos alrededor y veamos estas gotitas que están en el corazón, los cuantos minutos que siguen. La primera gotita que está al voltear a la derecha, digamos así, y entrar al corazón, es una puerta allí llamada orgullo. Oh, qué cosa. Como usted sabe, usted no quiere que Jesús se quede parado en esa puerta, porque él quita todo eso de usted. Él abre completamente esa puerta. Oh, si usted pudiera. Usted dice, mira, espera un momento, Jesús. Tú me puedes salvar, pero no te empieces a meter con mi orgullo. Mira, si yo me voy a tener que parar allí y actuar como actúa de alguna de esa gente, yo no pudiera hacer eso. Entonces, él no es bienvenido. Y permítame decir esto, él tampoco se quedará mucho tiempo. Usted puede estar seguro de eso. Yo no me quedaría si usted me dijera eso. Usted no se quedaría si yo le dijera eso. Así que él no se quedará si nosotros le decimos eso a él. Orgullo. Mire ahora, déjeme decirle, hermano Blanca, si yo tengo que ir allí a ese altar, a llorar, a hacer que me odie mi novia, que me desprecie mi novio, que me diga a mi esposa que soy un santo rodador, que me diga mi esposo que he perdido mi mente ahora. Si tú vas a hacer algo así, no entres, Jesús. Eso es exactamente lo que ellos dicen en pocas palabras. No lo haré. 36. Aquí no hace mucho tiempo les estaba hablando. Aquí en Oregón, a una damita que me vino a entrevistar y ella tenía una libretita en su mano y me iba a entrevistar para el periódico. Y yo dije, ¿ha estado usted en una reunión? Ella dijo, yo estuve allí anoche. Yo dije, ¿cuál fue su impresión de la reunión? Ella dijo, yo nunca he oído a tantos idiotas en toda mi vida. Yo dije, es usted, yo sé ahora que usted no es cristiano. Y ella me dijo la clase de iglesia a la que ella pertenecía. Y yo dije, me gustaría mostrarle, mi hermana, que la Biblia, su diosa, María, a la que usted le ora, esa mujer tuvo que subir allá en el día de Pentecostés y recibir el bautismo del Espíritu Santo y tambalearse bajo el impacto de él como una persona ebria antes que Dios le permitiera ir al cielo. Y si Dios hizo que la bendita Virgen María hiciera eso, ¿cómo va a llegar usted allá sin eso? Ella le dio a luz en un nacimiento virginal al Señor Jesús, pero sin embargo ella no podía entrar hasta que fuera llena con el Espíritu Santo. Yo le señalé con mi dedo la escritura y la mujer ni siquiera tuvo la audacia de mirarla. Vaya, que sí era grosera. 37. Allí, cuando ella volteó y me miró y dijo, yo no creo eso. Yo dije, ¿cree usted la Biblia? La Biblia dice que María, San Juan, San, todos los otros santos, San Pedro y todos los demás tuvieron que subir allá y permanecer hasta que cayó el Espíritu Santo. Y todos ellos fueron llenos con el Espíritu Santo y empezaron a tartamudear con sus labios y luego empezaron a hablar en otras lenguas y actuar de tal manera que la audiencia fueron afuera dijo, esta gente está llena de mosto, ellos están ebrios. ¿Ven? Nosotros queremos aceptar a Jesús para que sea nuestro Salvador, pero no nuestro Señor. Aquellos no fueron los apóstoles actuando de esta manera. Fue Cristo actuando en ellos, fueron los hechos del Espíritu Santo y los apóstoles. Los apóstoles eran hombres, como ustedes lo son y como yo lo soy, pero el Espíritu Santo los hizo actuar diferente, porque él había llegado a ser el soberano completo en sus vidas. Ellos no tenían más prodigio ni orgullo. Miren a Nicodemo, quien vino de noche y dijo, Señor, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas cosas que tú haces si no está Dios con él. Jesús dijo que él no naciera de nuevo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Orgullo. ¿Qué estaba deteniendo a los fariseos de hacerlo a él su Señor? Ellos creyeron que él era el Cristo, pero era su orgullo. Usted dice, bueno, yo pertenezco a una iglesia que hace... A mí no me importa, eso es bueno. Permanezca en una iglesia, pero permita que Jesús sea su Señor
en su corazón. Permítales tener control. Ya no es usted, es él. Entonces, dejemos esas puertas. Pudiéramos quedarnos allí mucho tiempo. 38. Pero vayamos a la siguiente puertita. Oh, no te acerques a esa. ¿Qué es? Mi propia vida privada. Oh, usted no quiere que nadie se entromete con su vida privada, diciéndole que usted ya no puede beber, usted ya no puede fumar, usted ya no puede ir a su club de mujeres y jugar barajas. No, usted no quiere que se meta en eso. No, déjeme decirle a usted, si usted alguna vez permite que Jesús llegue a ser su Señor de su corazón, usted renunciará a eso. Él satisfará todo anhelo. Usted se avergüenza de él. Usted se avergüenza de que usted traiga reproches sobre su familia, sobre sus amigos. Yo prefiero que me abandone toda persona en el mundo, pero que nunca traiga reproches sobre él, sino que viva por la palabra de Dios, mi vida privada. Ahora, nosotros, todas las tardes vamos aquí y allá, y alguna gente, aún cristianos, o gente que se llama a sí misma cristianas, que profesan ser gente santa, se está alejando mucho, ya no quiere más el señorío de Cristo. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos. La puerta dentro de la puerta. Servicio realizado en Clamanford, Oregon, Estados Unidos, día 11 de julio del año 1960. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 39 al 43. Sí, hermanos. Continuamos con este precioso mensaje. La puerta dentro de la puerta, 60071, párrafo 39. Me estoy quedando en un motel y anoche, al cruzar de donde yo estoy, hay una iglesita y yo estaba sentado en mi cuarto y oí algo llorando. Yo no podía abrir la ventana porque las ventanas no se abrían. Bajé los escalones corriendo y busqué por todos lados del motel. Yo dije, eso me suena bien. Y un montón de gente estaba parada afuera en el patio, riéndose de la gente al cruzar de la calle, que estaba en una pequeña reunión, llorando por un alma, pidiéndole a Dios. Yo dije, para mí suena como el cielo. ¡Qué cosa! Permita que Cristo entre, que sea Señor libre. A quien el Hijo hace libre, es verdaderamente libre. Párrafo 40. Si usted está ligado por su posición social, su prestigio social, la gente americana está contaminada de prestigios sociales. Sus iglesias están contaminadas con reuniones de cenas y juegos de apuestas y lotería y tonterías en la iglesia. Algunos de los predicadores despidiéndolos temprano el domingo en la mañana para que los miembros puedan ir a pescar o a cazar. Pescar y cazar está bien, pero no se tiene que hacer el domingo. Es el día del Señor. Mucha gente despide a sus iglesias temprano para en nuestra reunión porque las cantinas abren a las 12. Ellos pueden disfrutar una tardecita en paz. Cualquier hombre que hace eso está mal con Dios. Párrafo 41. Perdóneme, audiencia, así hago una interrupción ruda que les pareciera una cosa mala a ustedes o una cosa fuera de lo común ver a un cerdo en un establo comiendo un montón de estiércol. Seguramente que no. Esa es su naturaleza. Pero cuando usted ve a un cordero en ese mismo lugar contaminado, bueno, eso realmente sería algo horrible, porque muestra que ese cordero ha sido pervertido. Él se adaptó a la naturaleza de un cerdo. Y cuando yo veo un cristiano que reclama ser siervo de Dios, sentado ayer en el restaurante, llegó una damita amable. Ella dijo, ¿está usted en conexión con el grupo de allá que está teniendo esa reunión? Yo dije, yo soy el hermano Brani.
Ella dijo, quiero decir que esa gente que ha estado aquí es la gente más amable que yo haya visto. Párrafo 42. Y al mismo tiempo, dos clérigos estaban sentados así con el cuello al revés y estaban bebiendo martinis y vino. Y cuando ellos terminaron su cena, tenían una gran pipa. Y mi niñito de 4 o 5 años de edad dijo, papi, ¿son esos siervos de Dios? Niño de 5 años de edad sabía que no se debía hacer eso. Nada en contra de esos hombres. Quizás estén sentados aquí ahora. Lo que quiero decir, hermano, usted dice que es salvo. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. No me parece mal ver a un pecador allá en la calle borracho. No me parece mal ver a un pecador con una pipa en su boca o un cigarrillo en su mano. No está mal. Yo no pienso nada tocante a ello. Él es un cerdo. Él no sabe otra cosa mejor. Cuando yo oigo a una persona profesar ser un cristiano, yo le dije a uno, ¿por qué hace usted eso? Él dijo, esto es relajante, es mi placer. Como el diablo ha pervertido eso. Dios hizo al hombre para que tuviese sed. Dios hizo al hombre para que quisiera placer, pero él hizo al hombre con un lugar en su corazón para querer y para desear vehementemente y para relajarse y tener placer. Por ese placer está en el Señor. Pero ese placer está en el Señor. ¿Cómo se atreve usted? Usted no tiene derecho. Usted dice, yo soy un ciudadano americano. Sí, pero si usted es un cordero cede sus derechos. Un cordero no tiene más que una sola cosa. Esa es la lana. Él se acuesta allí, no hace un berrinche tocante a ello. Los deja que le trasquilen todo lo que tiene. Párrafo 43 para terminar. Si usted es un verdadero cristiano, un verdadero cordero de Dios, usted está dispuesto a ceder sus derechos americanos para ser un cristiano, porque su naturaleza es cambiada. Dios es en su corazón un señorío completo, un control. Usted dice, bueno, la gente se avergüenza de decir amén. La gente se avergüenza de hablar, de alabar al Señor. Creo que fue Fine, no estoy seguro si fue Fine, creo que fue, que iba detrás de su estudio, o mejor dicho, de su oficina para orar. Y un día cuando estaba arrodillado allí bajo un árbol viejo que el viento lo había tumbado, él estaba orando, y cuando él estaba orando pensó que alguien venía, y él paró de orar rápidamente, y aclaró su garganta, haciendo sonido figurado al que uno hace al aclarar la garganta. Y se levantó y miró para todos lados, y allí Dios lo convenció. Él le dijo, tú te das avergüenzas de mí, pero tú pensarías que sería una gran cosa si alguien te viera platicando con tu jefe. Tú te pararías allí al lado de tu jefe y platicarías y pensarías que sería un privilegio dejar que toda la gente de la oficina viera que tú tuviste un privilegio de platicar con tu jefe. Y yo soy tu señor y tú te avergüenzas de mí. Él se postró en su rostro y dijo, Señor Dios, perdóname como un pecador. Él dijo que él predicó los mismos mensajes que él había predicado antes, pero la siguiente vez que los predicó, estaban inspirados. Eso hizo algo. El Espíritu Santo tomó control de él. Él llegó a ser uno de los ministros más grandes desde San Pablo. ¿Por qué? Permitió que Dios entrara y tomara control. Tomara su propia vida privada, su orgullo como erudito, todo lo que él era. Amén. Párrafo 44. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con el compañerismo por el tiempo. Y si Dios permite,
El día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje titulado La puerta dentro de la puerta, servicio realizado en Klamath Falls, Oregón, Estados Unidos, día 11 de julio del año 1960. Vamos a agradecerle por este tiempo maravilloso y vamos a despedirnos. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Qué privilegio, Señor, que tú nos has dado en esta tarde. Cómo podemos conocer cómo esa reina del sur, la reina de Seba, ella cogió todas sus riquezas y fue a viajar en camellos, oh Padre. Ella estaba tan seguro de lo que ella estaba mirando en la escritura y quería comparar con el rey Salomón, oh Padre. Y pero también vemos que aquí en este siguiente mensaje, la puerta dentro de la puerta, oh Padre amado, nosotros tenemos que abrir esa puerta. Si tú estás golpeando y golpeando, oh Padre amado, pero si no lo abrimos, tú no entrarás, oh Padre amado. Muchas gracias por este privilegio de esta tarde y noche, Señor. Si hay un día más del día de mañana, continuaremos con estos mensajes que tú nos enviaste, Señor, a través de nuestro profeta Elías. Razón que tú dijiste en Joel 2:25 que si yo os restituiré los daños que comió la arruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Tu palabra perfecta, tu mensaje glorioso, Señor, en este último tiempo. Muchas gracias, Padre. Nos despedimos no de tu presencia, sino por estos momentos físicos mientras estamos aquí en esta tierra, Padre. Muchas gracias. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos si hay un día más del día de mañana. Continuaremos. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, hermanos. Dios les bendiga a todos. Shalom. Shalom, hermano Alfonso. Shalom, mis hermanas. Hermana Edith. Blanco donde el sol nunca pegó.
la palabra.